Okay. Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están, señoras y señores? Como siempre, bien impuntuales, así somos nosotros, porque es un programa vivo, es un programa que usted lo va llevando poco a poco y a cabo con todos nosotros. ¿Y qué creen? Ahora, como es una noche de Imperio Swinger, pues la verdad tengo que venir un poco disfrazado, porque vamos a hacer muchas porquerías. Al hacer muchas porquerías, tenemos que cuidar nuestra integridad. A ver, sinceramente, sí. ¿Tú sabes quién soy? No, te me has desconocido, pero no. ¿Verdad que no? Eso, sí, gracias. Me dijeron que te mandara yo a saludar, que eres el famoso DJ H. Ah, muchas gracias. Que traes a todas las mujeres locas, ¿sí? Sí, yo creo que sí. Eso. Seguramente. Bueno, bienvenido, señor del DJ H. Gracias a todos, bienvenidos. Bienvenidos. Yo soy un invitado, soy de ese movimiento que todos se espantan, pero la verdad, ya es criterio y, como dirían, exacto, esa mente amplia de cada quien. Sí, claro que sí, de open mind. Perfecto. Hablan en inglés, ¿no? Así es, y aparte, pues sí, la verdad, yo siempre he dicho que eso, así como los de Imperio, los swinger, todo lo que se dedican a lo que es el swinger, es como compartamos. Eso siempre lo voy a decir porque también es nuestro patrocinador. Ah, caray, sí, es cierto. ¿Y por qué compartamos? Ya sabes, ¿por qué? Sí, ya, pero para los que no lo saben. Para los que no saben, eso de compartamos es, por ejemplo, los de swinger, los de compartamos. Prestan lana. Lana. Y los de swinger prestan la nalga. La nalga, algo así, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que ahí están. Y desde luego yo vengo de incógnito. Me voy a acercar a cámara y me veo. Ahí, ¿a poco me parezco, verdad que no? Ok, no. Esto es por las porquerías que voy a hacer. Perfecto. Ya se está conectando, por favor, vayan aquí comentando, díganos qué tal les parece todo lo que es la producción y todo lo que es la conducción, ¿verdad? Y sí, el audio. Claro. Se aceptan críticas, todas las críticas así constructivas. Es. Perfecto, para ir llevando esto a bien, ¿no? Mejorando cada día más. Ya dijimos que nos pusimos de plazo un año para que quede esto bonito. Sí, primero habíamos dicho que 4 programas, luego ya dijimos que un año, ¿para qué? Porque uno también tiene sus errores. Sí, y hay que dar calidad y todo va costando y va saliendo. Perfecto, mira, ya está conectando Charlie, Astrid, José Luis Sandoval, puro jarioso, quiere ver qué es el swinger. Venga. Huicho, Carlos Plata, mi amigazo que estuvo aquí, saludo a Carlos Plata. Excelente, Carlos Plata. Exactamente, Lizeth Muñoz, Tania Reynoso, Franco, el gordo de las fotos, es el gordito de la canción, mira. Así le llaman. Carlos Marjain, Blanca Bendaño, saluditos Blanquita, una excelente amiga. Charlie Ortega, Eric Gallardo, Clemente Rey, saluditos. Ese Clemente Rey me cae regordo, no sé. ¿Ah, sí? Se conecta y no saluda. Bueno, está bien. Nada más está de chismoso. Está de ahí de chismoseado. De seguro va a ser un espía, ¿verdad? Sí, seguro. Espía. Maro Rodríguez, Omar Irigón, Laura Cervantes, Israel. Un saludo a Israel Luna, el que se encarga de la imagen gráfica de Luigi Cachetín. Ah, perfecto. Gracias. Diseñador y fotógrafo. Y Waldo, el Zorro Griffy. Un saludote a mi amigo Waldo. Estamos aquí, saludotes, mi hermano. Sí, oye, me lo perdí ese programa. Te por lo la enfermedad, perdiste. Pero un saludote a mi amigo Waldo, el Zorro Griffy. Claro que probablemente lo tengamos acá junto con Sammy. Ojalá, van a venir dos. Ojalá que pueda venir otra vez. El Sammy ya está, ya andamos en plática. ¿Y qué crees? Hoy tenemos, ya sabes, nuestros invitadazos de lujo. Sí, ya también. Ya pero están de aquí 8 días. No sé qué día cae el martes, de aquí 8 días. Debe de ser. A ver, es por ahí que 10, no sé. 11, 12, 13, 14. 14. 14, algo así, no. Ah, 12. ¿Quién crees que va a estar acá directamente de Televisa México? Desde Televisa México. Directamente desde el Briago de Oz. El Briago de Oz. Exactamente. 13, ¿verdad? Es 13. Martes 13. Martes 13. Número cabalíctico. Así, para algunos mala suerte, para otros. Pues imagínate que tú el martes 13 te eches un pollito virgen. ¿A poco es mala suerte? No, buenísima suerte. ¿Verdad que no? Sí. El pelo que tenga 15 años y te cache, dijo. O que sea de Pollos Guerrero. Eso sí, ya le hice comercial. Pollos Guerrero. No manches. Pero sí, va a estar directamente de Televisa. Televisa. El que ganó el primer lugar de Hazme Reír y Serás Millonario en ese reality show. Don él tuvo como compañía Cecilia Galeano y este cuate del Omar Chaparro. Sí, los dos estuvieron con él. Y va a venir aquí Marvin Gasca. Perfecto. Excelente perfecto, comediante. Aquí lo esperamos a Marvin. Ahorita anda la gira con el Briago de Oz. No pudo venir estos días, pero va a estar acá. Y también trae su éxito porque también se avienta su rola. Ah, muy bien. De hecho, yo quiero a decirles que la cumbia de Luigi Cachetín. Él fue casi el creador de esa cumbia. Ah, perfecto. Él fue el que me la escribió, aparte yo le di toda la información, hizo las rimas y de aquí vamos a hablar de aquí 8 días. Y te digo, trae un tema ahorita que está sonando muy fuerte que se llama, en vez del perreo, el rolleo.
Ah, mira, polleo, muy bien. Y saca un pollo de mascota. No, 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 la cosa bonita es comediante. Todo un show performance. Todo un show. Y aparte de eso, ¿qué crees, mi hermano? ¿Qué pasó? Es una monada de cosas ese señor. Ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás. Ya cómo lo queremos tener aquí la próxima semana. Ya va a estar semana aquí de 8 días. Y desde luego, estar compartan, compartan, son tan amables. Denle like y compartan. Exactamente. Like y mira, vamos a ver quién está aquí. Tania, ya dijimos, Carlos, Charlie, Maro Rodríguez, Omar Irigón, saluditos, mi hermano, el Maro sí. Irigón, Laura Cervantes, Israel Luna, ya dijimos, ¿quién más está por acá? Nos manda saludos, Waldo, gracias, perfecto, gracias. Sandra Nayeli, Quijano Fernández, saludos a Luigi, gracias, gracias, Abraham Dolores Caballero, un saludo a mi amigo Abraham, que él fue uno también de los que me estuvo apoyando en mis inicios, él tiene un cibercafé, y ahí está en Pueblo Nuevo, allá, allá. En la Romero Vargas, en la Romero Vargas, exactamente, ahí donde matan a guarachazos, dijo, ahí. Pero bueno, señoras y señores, tenemos aquí a los de Imperio, yo salí con mi antifaz, pues para que no, obvio. Yo me bañé, a lo mejor con eso ya no me, no, ya no me reconoce. No, cómo no, sí te reconoce. Fíjate que sí cambiaste un montón. La mugre te hace cambiar y fíjate que sí, encuerado te ves diferente. Te ves diferente. Pero bueno, así me ven. Yo también, ¿por qué no voy a negar? Sí, claro. Yo también he estado en esas noches de Imperio Swinger y dando show. Que fíjate que hay algo raro, porque tú entras bien, entras con ganas y sales como potro recién nacido. Ay, no sé por qué. Como Bambi. Ándale, como hielo, Bambi, sí. Así en el hielo. Como que pero feliz. Feliz, eso sí, feliz. Sonrisota, de ¿por qué? Porque aunque yo esté enojado, soy payaso y tengo que ser feliz, ¿sale? Sí, claro, claro. Señoras y señores, nuestros patrocinadores ya están casi ahí a la puerta. Ah, sí. Queremos invitarlos a que se comuniquen por WhatsApp, sí, al claro. 22-23-28-04-47 y ahí van a estar nuestros patrocinadores. Usted quiere ser parte de este programa y este patrocinio, ya nomás estamos juntando para la sala porque queremos meter una sala de lujo. Sí, algo, ¿sí? Una lounge para que estemos más a gusto. Una lounge, esa es la palabra. ¿Sale? Sí, así es. Sala lounge. Donde si hay algún patrocinador, tenga ahí, le compro colchones. Igual tengo una sala lounge que por ahí le hayan vendido. No se agacho, patrocinen aquí. Sí, ya la retapizamos aquí, no importa. Exactamente, mira, tú sí sabes, mi DJ Yache. Y yo una silla le voy a pedir a López Díaz, porque mira. Hijo, a López suelta Díaz. La silla. Suelta la silla, hijo. Porque no sí, tengo, ¿verdad? Yo pero no tengo. Una silla, tú lo que necesitas es un bastón, hijo. Ah, sí, sí, un bastón. Sí, un bastón, pero adelante, hijo, porque tú. Bueno, señoras y señores, nuestro primer patrocinador. Venga el patrocinador. Él es Mosqueda. Así aplausos, es. Señores, para aplausos Mosqueda. Aplausos para Mosqueda. Arturito Mosqueda. Bienvenido, Mosqueda. Él es el que comanda ahí esta bonita empresa donde vende artículos y militares y policíacos. Así es, así es. Ahí, él es un patrocinador, es uno de los que apostó por este programa. Y ¿por qué no? Hay que decirlo recio y quedito. Él dijo, mi hermano, el tiempo que dure tu programa, yo ahí te patrocino. Claro que sí, con todo el equipo táctico. Otros aplausos, señores, para Mosqueda. Mosqueda. Gracias, Arturito. Y está ahí en Zaragoza, Mosqueda. Porque están los y ahí iremos poniendo los datos poco a poco. Arturito, gracias por tu patrocinio. También tenemos a lo que es Mr. Flores. Venga, señores, de Mr. Flores, también el aplauso. Otro amigo que también nos ha patrocinado. Desde el principio. Y lo tengo que decir, Reci Querito. Fuerte y querido. Él también me está patrocinando los gastos de traer a los artistas de la Ciudad de México. Ah, mira. O sea, imagínate, aparte de su aportación mensual, que también aquí es lo que hacemos. Ajá, okay. Gracias, gracias, Moy, Moy Bonilla, que es un excelente amigo. Acabo de venir de hacer un show para él, para toda su familia, qué bueno. Para su hermosa hija, que cumplió 3-2 añitos. Ah, un aplauso también para su hija, muchísimas felicidades. Gracias, Moy, por tu apoyo, gracias. Igual me dijo Moy, ¿sabes qué me dijo? ¿Qué dijo el Moy? Me dijo, el tiempo que dilate tu programa, ahí voy a estar. Yo te apoyo. Claro que sí, no, qué bueno, con bueno. Este tipo de patrocinadores, ya para qué quiera los demás. No, no es cierto. No, sí, faltan todavía. Todos son buenos. Yo luego echando a perder. Sí, oye. Perdón, vengo pedo. Señoras y señores, también tenemos... Un abucheo para Luis. A nuestras amiguitas hermosas. Fíjate que yo siempre me siento, ¿sabes cómo? Entre el bien y el mal. Sí, y por eso se llama el programa Luigi Kai, su doble moral. Así es, y desde luego como aquí musicalizado con mi amigo DJ Yache y vamos a recibir una por una. Claro que fíjate sí, como que siempre, como se merece. Exactamente, este fin de semana, ¿qué crees, mi DJ Yache? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron ahora? Pues nada, fíjate que una me decía, vente, vamos allá atrás. Ah, caray. Y la otra me decía, no, atrás no, porque los van a ver. Entonces, una es la que me quería parchar y la otra me quería echar agua. Entonces, bueno, porque una me cuida y la otra me quiere chingar, ¿sale? Así de fácil.
que van a lo mismo. ¿Por qué? Porque es la buena y la mala. La buena, la buena y la mala. Que debería de llamarse la chingona y la pendeja, ¿eh? Nada más que no sabes quién es la pendeja, eso no lo sabes, porque la verdad una es más chingona que la otra y una es más pendejita. ¿Cuál será? Pero cuál? No, ahí la dejamos al aire, ellas que se pregunten, ¿serás tú o seré yo? Sí, ya que se peleen entre ellas. Que se peleen entre ellas, pero no, no, nada, es cierto, son chingonas mis. La buena y la más buena. La buena y la más buena. Ahora, ¿qué también pasó? No, no, digo, la buena y la mala, ¿verdad? Relájate, hijo, con razón, la buena y la más buena. Está jugando y canicas. Está con la mano que es remetido el DJH, como que viene ganoso, nomás dijimos, va a haber aquí acciones. Imperio Swinger y ya está, vienes preparado. Ya apuntado, condones, apuntado, sí. Bueno, señoras y señores, recibamos con un aplauso. Pero primero, antes de recibir los aplausos, vamos a mandar saluditos. A ver, sí, dice, está por acá, déjame ver, cuando vayas conmigo no mires a nadie, porque soy karateca y te parto tu mano. Aquí está, Estrella de Oro. ¿Qué tal, mi brother Luis Cachetín? Saludos a Estrella de Oro, mi amigazo Sandra Nayeli Quijano Fernández. Saluditos, bueno. Luigi, gracias, Sandra. Rocío Salas, Abraham Dolores, Gustavo Guzmán, Itzel, Alberto Tello Roland dice, saludos del Botello para don José Luis, su amigo con rastas. Ahora, ya le están, suben y sale José Luis, ya, él es el caballero el caballero de la mesa redonda, no sé, pero algo así, porque es dama y caballero, y swinger, ¿sale? Perfecto. También tenemos lo que es José Alberto Sila, nos está viendo, Jaciel Corona Bravo. Hey, Luigi, ¿para cuándo Osvaldo Salinas de invitado? Pues, ahí platicaremos con él. Están en la gira con los Mascabrother y sí, con Julio Alegría. Y pues no creo que pueda venir, pero bueno, vamos a hacer nuestra luchita. Intento, José Alberto, claro, dice... Te esperamos el viernes en Veracruz, en Jack. Voy a estar en Veracruz, mi hermano. Sí, vi la información ahí en tu Facebook. Así es. Que te vas. Vamos a estar inaugurando la cueva de Jack con Alejandro Jack Tagl, que es el director y el gerente de ahí del lugar. Y vamos a estar este viernes. La dirección no la tengo exactamente, pero todos los jarochos, ahí conéctense a mi Facebook. Ahí tengo la publicidad. Ahí sí, vamos a estar. Muy ahí bien. Vamos a estar el viernes, desde luego con mi diabla y con mi angelita, me las voy a llevar, creo que las voy a llevar a la angelita más, la voy a llevar ahí al sol para que se tostee un poquito las piernas, sí, porque parecen caldos de angelita, los que son de Puebla, de esa piel blanca, blanquita, pero bueno, ya le falta un poquito de sol, ya. Una bronceadita, la diabla no, esa no, esa ya viene muy tostada, la verdad, y aparte apesta. Y huele a azufre, ha de venir de aquí, de lo, apesta, agua, apesta. Agua azul, ¿no?, de por aquí. Sí, oye, yo hasta dije, esta vive en Agua Azul, en Agua Azul o ahí en la Avenida Juárez y la 15. La 17, ándale, ¿verdad? También ahí. Por ahí, que... donde está la casa de los enanos. Ahí. ¿Quién cierto. Más está por aquí? Dice Itzel Jiménez, dice, hola Luigi, buenas noches, gracias. Chuchito y Rigón, saludos hermano, gracias. Chuchito, bueno, Rigoya. Lo está viendo y Paul, que es Gibran Esparragosa Medina. Buenas noches, estarás gracias. En el Carnaval de Veracruz. También estamos en pláticas porque vamos a estar en el carro alegórico. Sí, me habías comentado. En el Carnaval de Veracruz, ahí. A ver, ponte algo así, tienes como samba. Ah, te ponemos algo. En lo que está aquí, voy a mandar saludos. Alfred Terre, saluditos, Luigi, gracias. Voy a estar probablemente en el Carnaval de Veracruz, ya nada más platico con Alejandro Jack Tagle, ya que va a tener un carro alegórico y vamos a estar ahí, y ya sabes, bailando la samba, mi hermano. Así. Ya nomás. Te digo que lo único que me falta es que me alcance para ir al Zumba para que baile yo. Ahí está, ¿eh? Ahí está, pal. Ahí va a estar en Brasil. En Veracruz. ¿Sale? Bueno, ya casi. Brasil. Pero, oye, si imagínate que me lleve yo a la Angelita y a la Diabla en bikini. Pues deberías de probar la siguiente semana. Ah, no, pero van este viernes, ¿verdad? Ya nomás dije bikini, hasta me dan ganas de escupir. Pero bueno, es un antojo que yo tengo. Señores, es un antojo. Recibamos directamente desde el cielo. Y porque ella viene directamente del paraíso. Del paraíso, viene ahí un motel que está ahí ubicado. No, no es cierto. El paraíso, pero el paraíso del cielo. Del cielo. El paraíso. Ella es la hermosa Ani. Fuerte el aplauso, venga, para Ani. Mi angelita chula y preciosa. Venga. Y las palmas. Ea. Venga, báilale, mija, báilale. Venga, señores. Mueve la sala. Ani, la angelita. Ya la presenté como en table dando. A ver, volteate y hazte cuenta que te mojaste las alas, sacúdelas. Sí. Espérame, no. Así como los perros, sacúdete.
Eso, ya ves qué bonito sacude las alas. Hasta, sí, pelos, hasta le salieron hasta las plumas. A ver, espera, agarra micrófono, fíjate, apareces nueva. Hasta se le salieron las plumas. Espérame. Ya no hay falsos, ¿no, verdad? A ver. ¿Qué pasó? Nada, oye. Mis alitas. Tus las alitas. Oye, ya las traes más chiquitas, estaban más grandes. No, no, no. ¿Cómo no? Bien. ¿Te fuiste a sacar punta o qué? No, 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 están igual, Luigi. Mira, así como vienes, te lo juro, nada más te me antojas así como para agarrar un balón. No. Jugar básquet. Ah, bueno, bueno, bueno. Digo, sí, sí, sí. Así te me antojas para jugar básquet. Yo pensé bueno, que para cosas malas. No, 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 tú eres la angelita, ya sabes que contigo así me es. Debo de portar bien. Bien, ¿por bien, qué? Bien. Porque si no, me abandonas y yo quiero que alguien me ponga un freno. Exacto. ¿Verdad que sí? Sí, sí, no, sí. No, te me vas. Ponte acá. Ya. Oye, no siéntate. Me has saludado, angelita. Ah, sí, cierto. Hola, Luigi. Sí. Buenas noches. Ahí está mi angelita. Voy a saludar a DJ. Ah, sí, pásale, claro, pásale. Claro. Ya estabas tardando. Al okay. Público, buenas noches. Al público, sí, 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 a toda la gente. Alguien en especial, saluditos a tu nena preciosa. Ah, sí, a mi hija. No, quiero estar durmiendo. Oh. A mi familia, a mi mamá. Besitos. Está bien, señora. Fuimos a Tenancingo, pero la rescaté. Estoy sana y salva. Aquí estoy, sana mami. Sana y salva, la verdad. Di un varo para que la soltaran, pero ya está acá. No, no es cierto, no, no. No, aquí está. Siéntate, amiguita, siéntate, mi angelita. Y ahora tenemos a la mala del cuento. La mala del cuento. Esa que le apesta todo azufre. Y nada más huele bonito por dentro. Huele bonito por dentro. Ella es la diablita, señoras y señores. Recibamos con un fuerte, pero con un fuerte aplauso a Mirra. ¡Échale! ¡Las palmas, las palmas! ¡Ea, ea, ea! A él le gustan roquitos. Que la pongan en la boca. Hija de Dios. Me diste un colazo tú. Ea, ea, ea. Ya, ya, mija, ya, ya. Mira, estoy invitando a toda la gente. Salúdame si eres tan amable. ¿Quién soy yo? A ver, ahí está el micrófono. Tú totalmente irreconocible, ¿eh? ¿Verdad que no me conoces? No, para nada. ¿Verdad que no me conoces? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Cambio un chingo, ¿verdad? ¡Un chingo! De hecho, sí. Y mira, y me voy a esconder, mira. Y ya viste. ¡Guau! Wow. Va para que veas. Ponta, para eso sí. Es lo bueno de tener un poquito de agilidad. Supongo mental. Que con el antifaz te portas mejor. Ah, sí, claro. No, 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 espérate. ¿Quién trajo a la angelita? Ahorita se va a poner esto de apeso. Porque yo te conozco con ropa y sin ropa. Nada más estaba bromeando. Híjole. Órale. Declaraciones fuertes, hijo. Lo que pasa es que quería jugar con el trinche, entonces le digo, órale, agárrate mi trinche chile para que juegues. No, diablita, ya, cálmate. Salúdame, diabla, salúdame. La verdad, soy un amigo del cachetes, entonces. Ah, ya, okay. Siéntate si eres tan amable. Ay, hijo, a ver si no quemas el sillón. Bueno, ya. Sí, porque hasta las nalgas las traes calientes. Calientísimas. Oye, DH, ¿son nalgas o es trasero o cómo se le llama lo que tenemos atrás? Nalgas, digo. ¿Nalgas? Sí. Sí, literalmente, sí, ¿verdad? O nalgotas o nalguitas. No, nalgas. No. Nalgas en general. Nalgas. Ay, nálgame, Dios, pero bueno. Ay, estos cómo hablan, ¿verdad? Que nalgotas ocasionan. Por ahí dale un manazo. Nalgotas, se llaman nalgotas. Ya deja porque. Pobrecito, Luis. Soy como la salsa cápsula. Tú me pegas por atrás y por adelante sale el chile. Anita, por ahí. Mira, ella. Siéntate, Luigi, por favor. Pues es que me está haciendo así. Anita, por ahí. Ya, tú, por ahí no. Señoras, señores, ¿qué creen? Híjole, viene tu mero mole, mi rajico. A ti que te reencanta. Lo que no le gusta. Digo, porque le gusta la Valentina. Ah, sí. Sí, como y picante, sí. Anita, habla. Yo me puedo ir, me puedo retirar. Ahorita como veamos. Si vemos que está muy pesado esto, sí, te mandamos a la tienda por los chescos, ¿sale? Sí, sí, sí. Para sí, que sí. Sirvas no más de que algo, está allá abajo. Preferible, sí, da la vuelta y está abajo a dos calles. Pero bueno, le voy a pedir un favor. Ya sí, las no. Presenté. Saludos a alguien en especial, a tus fans, porque, ¿cómo sí. Tienes de fans? Más solo los, a las chicas más y chicos que nos están viendo. Ajá. Viendo, les mando un besito y no se desconecten, sigan aquí. Eso. Y ahora sí, no sean malitas, vayan por mis invitados. Fuerte el aplauso, Satanás. Mira nomás, un chicolota, hijos. Y ahora sí, señoras y señores, seguimos con los saludos. Compartan el video, son tan amables.
tenemos que llegar a 100 views. A 100. Venga, sí, y, claro. A ver, vamos a ver, porque luego vamos pasando. Chucho Irigoyen, saludos, brother. Chuchito Irigoyen es de San Salvador el Seco. Es un buen amigo mío y muy seguidor y conocido tuyo también. Yo este amigo lo conozco de hace como 5 o 6 años también. Sí, claro. Y aparte es un excelente empresario, ¿eh? Sí, empezó como payaso y ahorita ya tiene de todo, todo. Sí, así es. Y aparte creo que le gusta lo de los carros, sí, ¿no? Sí, toda la familia Irigoyen, un saludo para todos ellos, para Ángel, para Omar y para este Chuchito. Saludos, cuñado. Ah, digo, no, cuñado, ahora cuñado. No, espérame, no es que estaba yo pensando. Chuchito Irigoyen dice, a ver qué día vienes al Seco. No, mejor que venga para acá. Mira, puedo ir, pero ya voy a llegar seco. Y si me voy mañana, mañana mismo llego más seco porque voy a estar con los Hoy imperios. Voy a salir mojado de aquí. Sí, sí, no, voy a estar bien seco y Alfredo Terre dice, se están cayendo los angelitos del cielo. ¡Órale! ¡Órale! Este güey creo que ya se murió de estar ahí atropellado porque ya está delirando. Héctor Flores, preciosa la angelita. ¡Órale! ¡Órale! Te digo que nada más de que le dije que sacudiera las alas. No, mancha, agarró más pues fans. Ya están ofreciendo dinero por una pluma que se le haya caído. Una pluma. Vamos a ofrecer por cada pluma que saque la Anita. Sí, oye, ¿no? Le damos, sacamos la Anita también nosotros. Sí. Dice, Yaciel Corona dice, bravo. Hey, Luigi, ¿para cuándo Osvaldo Salinas? Ya habíamos hablado. Mi amigo Moy, de Producciones Morusa. Saludos, amigo, ya pronto nos vemos. O que ya nos regresas a Acapulco. Pues de eso pido mi limosna. Él me llevó al Calinda Beach con Ricardo Gil y con el Chevo. Mi hermano, pues de eso, ya nomás estoy esperando que me des luz verde, porque tenemos una gira ahí por todo Acapulco también. Y bueno, pronto. Ay, Dios, Acapulco, hermoso Veracruz, estado de Puebla, Guerrero. México, la Casa de los Comediantes, el Mesón de la Guitarra, el Huevón, porque ya estuve ahí con mi amigo Julio Alpiza. No, una chulada. Qué bueno, qué bueno. Pronto otra vez en Acapulco, ¿eh? No está viendo Ani, esa chingue, nunca hace nada. dice Miguel Osorio, saludos. Están buenísimas las nenas que se den una vueltecita. Ándale, pero has de querer, pero por tu casa, ¿verdad? Ya se están, ya está stalkeando ahí al que le puso beso a la angelita, ya lo está checando ahí su Facebook. Sí, es cierto, dice Miguel Osorio, ¿para qué las corren? Saludos al Barney. Hijo de la... Dice Alberto Tello Roldán, ya que pase don Luis y Wendy, pues ya usted lo pidió, don Alberto Tellón Roldán, va a pasar la pareja swinger, que es la dama y el caballero swinger, ¿sale? Señoras y señores, Jorge Reyes también, el doble de Rigo Tobar. Saludos, amigo Luigi, gracias. Tenemos aquí la presencia, desde luego, en compañía de la Angelita y la Diabla. Primero que me pase la Angelita, la Angelita, y luego pasa la Diabla con mi invitado. Venga. Fuerte el aplauso para la dama Imperio. Ella aplauso. Es... Ella es la dama Imperio. Fuerte el aplauso para Wendy. Aplausos, señores. Este movimiento es como movimiento naranja. Pero ya después de estar en Imperio, es como movimiento rosado. ¿Vale? Algo así. Porque sale tú, oye, haz de cuenta. Perfecto. Como si fueras a sacar punta tú. Sí, pero bueno, luego te platico esa historia. Puedes tomar asiento, amiguita preciosa. Y desde luego tú tienes una pareja. Espérame, el micrófono. Si no, no te van a escuchar. Ahí está, ya está prendido, mija. Así es. Tienes una pareja que ella así es la culpa. Él es el culpable primero de que no te sentaras dentro de un año. Ah, sí. Con todo el tiempo andabas así escaldeadita. Ah, bueno, sí, exacto. Esa es la primera, ¿no? Porque okay. Dicen que José Luis vive lejos. Ah, caray. Vive lejos. Con razón se tardó en llegar. Y bien lejos. Sí, muy lejos. Salsa del pato. No es por presumir ni dar a desear, pero sí. Pero sí, ya. El otro día nos vimos en el baño. Hasta me salpicó, yo nomás le hacía ojitos. Yo dije, oye, vienes a miar o la traes a beber agua. Pero bueno, cosas que pasaban, ¿verdad? Lo bueno es que no saben quién soy yo, ¿verdad? Hijo de la no saben, no saben. Con mi antifaz. Y ahora, ¿qué creen? Tenemos al caballero Imperio. Él es José Luis. Fuerte el aplauso para José Luis. Mi hermano, pásale, por favor, si es. Gracias, mi estrellita. Mirra, digo. Micrófono, mi hermano, perdón. Mi hermano, ahí están. Es la dama y el caballero Imperio. Si ¿sí salimos todos juntitos? Y perfecto. Perfecto. Acércate más, Wendy, aquí no hay problema. Yo soy de Chile chiquito, entonces no hay tanto pedo. Aquí no hay nada de que, ay, Wendy, me volteo. Ay, perdón. Entonces no hay de qué preocuparse. No, aquí todavía, perfecto. Aquí todavía te pegas con mi muslo, que es sí, más conejo que lo que tengo, ¿verdad? Pues mira, ahí está el micrófono, ahí tienen los micrófonos.
Miren, yo creo que voy a descubrir mi identidad. Me están diciendo que estamos en esta cámara. Voy a tener que quitarme, a ver si no se espantan. Discúlpeme, pero la verdad yo quiero darle seriedad a este asunto. Y a ellos no, ellos tienen que ocultar su, pues nada, que era su identidad. Su identidad, digo, como quiera, ya te conocen de la cintura para abajo, hijo. Ya te conocen los que te están viendo, pues está. Hay un amigo que dice, ya que pasen, ¿cómo se llamaba este amigo? Alberto. Alberto, porque te conoce en el vapor, entonces ya le fui a ver, digo. Dice Alfredo TR, saluditos Luigi, Chuchito Irigón, ya nos mandan saludos. ¿Quién más está por acá? Espérame. Aquí está Jorge Reyes, saludos amigo, Jenny, Monkey, Lupita, Carlos, Miguel Osorio, saludos a mi compadre Filiberto Martínez. Gracias, Miguel Osorio, a tu compa, igual a mi amigo Cori, que es un excelente payaso de ahí de Tonantitla y de Cholula, por ahí anda en esos lugares. Señoras y señores, vamos a, dirían por ahí, primero las mujeres, ¿sale? Amiguita, ¿cómo fue que entraste a este movimiento? ¿Ya te habían platicado? ¿Te convencieron? ¿O cómo fue la situación? Porque muchos tenemos la duda de cómo inician en esto. Si ya nacen con ese don para poder repartir las cosas, o poquito a poquito se van metiendo. A ver, ¿cómo fueron tus inicios, Wendy? Sí, así, de a poquitos. Lo primordial aquí en el asunto es que como pareja, uno como mujer es muy difícil, tienes el tabú de que dices de tu casa, o sea, no hagas esto, no hagas lo otro, y ¡ay! Te espantas, ¿no? Cuando conocí a José Luis, yo ya sabía en qué andaba, cuando en sus inicios, que era chico solo, yo ya sabía en qué ambiente estaba, me costaba mucho trabajo, pero ya saben, el amor es el amor, y cuando dicen que el amor es el amor, pues le llegas igual, ¿no? Ya aprendí con él aprendí lo que es el ambiente swinger. Costó mucho trabajo, ciertamente, pero también aprendí a comprenderlo y a entenderlo como pareja y al ambiente swinger. Perfecto, o sea que él fue tu maestro. Él fue mi maestro, así como él, la canción, como ándale, dice la canción. Es lo que te voy a decir, y él con todo el derecho te puede decir, yo soy tu maestro. Así es. Yo supe enseñarte, soy el primero. Él es él es apá, así es. Exactamente, oye... Wendy, ¿ya qué tiempo llevas con José Luis y qué tiempo llevas en este medio? Primero yo creo que desde que iniciaste y luego ya con José Luis, ¿qué tiempo llevas? Como pareja, de hecho yo comencé el ambiente swinger con él y yo lo conocí por él. Y yo con él como pareja tenemos 6. Dentro del ambiente swinger ya como imperio swinger, 5. Ya vamos a hacer 6, ¿va? Ya 6. ¿Y yo qué tiempo tengo de conocerlos, Wendy? Y que inicié con ustedes, porque esa es la palabra, inicié casi con ellos. El mismo tiempo que tengo yo, 5 años. Vamos para 6 años. José porque Luis, casi empezamos iguales, ¿verdad? La gente va a pensar que a los dos nos metiste el chile al mismo tiempo. Pero aclárales que no nomás fue a Wendy. Primero fue a él y después fue No, yo nomás lo vi, dije, métetelo tú solito, te candado, dije. No es cierto. Amigo José Luis, ¿qué le viste a Wendy? Porque me imagino que tú habrás pasado, para empezar, ¿qué tiempo llevas en este movimiento de Imperio Swinger? Bueno, más bien del movimiento Swinger. Dentro del ambiente Swinger tengo ya 18 años. 18 años, ya. O sea que la agarraste niña. Sí, pollito. Pollito. Y virgen. Apenas estaban plumando. Y virgen. Sí. Hasta de los oídos, ¿verdad? Oye, José Luis, ¿y qué te hizo decir, con esta mujer me voy a quedar? Digo, pudiendo cambiar tantas parejas. Digo, de eso se trata el movimiento, ¿no? Pero ahorita así, ¿qué te hizo decir, esta mujer es para mí? Ah, pero es que manejamos dos cosas, la vida personal y la vida swinger. En personal, ¿qué me hizo quedarme con ella? A mí nada. Nada más simplemente me enamoré, la amo, y pues estoy muy feliz a su lado. Perfecto, ay, qué bonito. Oye, y aquí hay un refrán que dice, hay que meter el chile y no el corazón, ¿sale? Pero aquí tú metiste las dos cosas, el corazón y el chile. El corazón fue porque te enamoraste fuera del movimiento. Así. Y el chile porque ya adentro pues ya se hizo un desmadre. Ya, pero fantasías. Oye, y hasta hoy en día, digo, a lo mejor está mal, si quieres contestar bien, si no, no pasa nada. Hasta hoy en día, ¿siguen activos o ya nada más son los instructores de este movimiento y los inicios en Puebla? Seguimos activos, somos pareja swinger, 100% real. Aquí estamos. No, José Luis, pues qué te puedo decir.
da un gusto. Fíjate que eso de cambiar a tu vieja por otra está bien, ¿no? El problema es que está cabrón. Sí. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que luego muchos tienen ese, pues, creencias, tabús. ¿Cómo se le podía llamar? Donde, como dice Wendy, ¿no? En la casa te educan que esto no, que esto sí, que esto ok. Y ¡pum! De repente te clavas. Y yo creo que así todas las que están en este movimiento, porque en una mujer como que va a ser más difícil, ¿no? En un hombre no, porque en un hombre nada más ve hoyo y luego lo esconde uno. Pero en una mujer, que anda uno tapándose el hoyito para que no vaya a entrar cualquiera, o un resfriado. Sí, ciertamente. Decíamos que sí es muy difícil, en una mujer es mucho muy difícil entrar al ambiente swinger. En primera, porque quieras o no, siempre entra el sentimiento, el amor y el celo, eso no lo vas a evitar. Ciertamente el hombre es más abierto, pero en una mujer sí es muy difícil. Pero fíjate que lo importante aquí es que tu pareja te da esa confianza para poder ingresar, para poder estar, para poder compartir. Porque realmente en pareja compartes fantasías, que cuesta mucho trabajo. Una cosa es que las expreses, bueno, en el caso del hombre la expresa, pero en el caso de la mujer no cuenta lo que realmente desea o su fantasía, por el temor de que le vayan a decir que es esto, que es lo otro, que aquí, que allá. Pero tu pareja es la que te da la confianza para poder expresar lo que realmente quieres y lo que realmente sientes. Qué fuerte, pero... Oye, José Luis y Wendy, bueno, Wendy y José Luis, perdón. Híjole, yo quiero algo que yo vi un día que me invitaron hace como 4 o 5 años, que a la vez me estuvo padre, pero a la vez me dio risa, pero a la vez también como, ¿qué onda, no? ¿Por qué pasa este suceso que les voy a platicar? Porque hay que saber de todo un poquito, ¿no? Yo cuando vi me imaginaba yo el deprave y esto y todos contra todos, no. Para eso hay cuartos oscuros, hay lugares donde ustedes, el privado, el masivo, bueno, ustedes ya me dirán poco a poco cómo se van acomodando, porque el mismo movimiento desde que llega ya sabe dónde entrar, dónde subir. Pero me pasó ver algo muy chistoso. En los inicios, ¿te acuerdas, Wendy, que de repente nos mandaban a un antro y luego otro antro y luego un cuartito y luego... Porque no encontraban un espacio, exactamente, Wendy. Y yo fui parte de ese recorrido, hasta en casa se iba, se hacían las reuniones. Y la verdad, te voy a decir algo. Yo vi que llevaron un stripper, no voy a decir quién, pero es mi hermano del alma. Y también creo que se andan agarrando espadas tú y él. Él agarró y en pleno show... Había una chava muy guapa, guapísima, o sea, ¿qué te digo? O sea, un cuerazo de mujer que iba con, se suponía que su pareja, ¿no? Y digo, si estás en el movimiento, yo vi que agarró el stripper, la jaló. Vaquero, 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 mi hermano. Vaquero, 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 vaquero. Con todo y anginas, ¿no? Dime, vaquero. Vaquero, 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 vaquero. Te lo juro, que se la empieza a tirar en escenario. Digo, este güey tenía como que 2 Coca-Cola y una mantecada así más o menos. Y de repente, mira, hasta el aire y el pedito soy yo. Y la mujer así como hacía, DJ. Y llegó como metralleta acá. El volumen no lo digo. Metralleta, hijo. Vaquero, vaquero, vaquero. No, espérame. Vaquero, vaquero, los gritos, vaquero, vaquero, se oían más chidos. Así, mi hermano, así. Ándale, así, hasta se atoraba de la garganta. Pero fíjate que después de esa acción, ¿qué te gusta? ¿Habrán sido 2, 3 minutos o 5? No lo sé. No fue mucho porque tampoco se trató de que acabara, ¿no? Por aquí la deja, se va, él termina su baile, se retira. ¿Sabes cómo estaba su pareja? Bien encabronado. Y dices, güey, vas a ese movimiento, ¿sabes a lo que expones? Bueno, no expones, porque los que van ahí están conscientes de lo que viene. Y dentro del Imperio Swinger hay una regla muy importante. ¿Cuáles son las reglas? ¿Alguien me puede decir? Pues la regla número 1 y la primordial en toda la mente swinger, que en Imperio sí la hacemos valer, es el no. Y el no es a la primera. Y que el límite lo ponen ellas y ellos también. Exactamente. ¿Aquí qué pasó, José Luis, con esta situación? ¿Por qué se habrá enojado el tipo? Yo no sé, ¿eh? Igual era su primera vez, igual no le gustó que fuera como dices tú. No tuvo su consentimiento en ese momento. ¿Qué pudo haber pasado en esa acción que te platiqué? No habrán tenido la comunicación para a ver qué podía hacer la chica, aunque no podía hacer sus reglas, no las estipulan. Entre ellos mismos, ¿verdad? Exactamente. A ver, mija, vamos a ir, pero va a pasar este día. Nomás vemos. Porque también, si la chica hubiera dicho no, no pasa nada con el estudio.
no pasa nada. Igual yo he estado, fíjate que hay algo muy padre, ¿eh? Desde que agarraron ahí el Salón Ibiza, que está junto al Puerto de la Alegría, o digo, el Salón de la Alegría, al lado del estadio, y lo llamaron Imperio Swinger, fíjate que tú vas y, como si estuvieras en un antro normal. No se ven así desfiguros, o que se ven que ya están haciendo cosas, o sea, no se ven nada. Lo que quieran hacer, ya saben, sus espacios, es más, ni tú ni te enteras. Como que le han puesto un profesionalismo, ¿estoy bien o estoy mal? Sí, de hecho la idea es esa. Nosotros fuimos, como bien lo dijiste cuando empezamos, tratamos de hacer un concepto diferente, con diversión, sin perder lo que es el ambiente swinger. Realmente es eso, o sea, ahí en pista ven shows, toman la copa, se ponen a bailar, echan relajo, conocen parejas, y de ahí también tenemos lo que son los cuartos oscuros, y tenemos cuartos oscuros exclusivamente para puras parejas. Cuarto oscuro para los tríos, los gambán y toda la travesura que se les ocurre. Hay espacios para cada uno, para cada fantasía de cada pareja. ¿El área de cabina? Ay, también tenemos el área de cabinas con el Glory Hall. Eso está divertido, ¿eh? A ver. Eso sí está divertido. Vamos, como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Vamos por partes, José Luis. Luego me reclaman de que porque casi no hablo. Casi no hablo. ¿Verdad? Que ya me dijeron que hable, José Luis, que hable. Que por cierto ya me reclamó el chavo este que digo que en el vapor. Y me dice que no es cierto. Dice, no, ¿cómo crees? No hay menos con José Luis, la verdad lo respeto. Dice, ya que dice, ¿qué pasó don Luis y Wendy? Ya los quiero ver. Bueno, sí, ya, espérame, es que me mandó el mensaje cuando dije que tú y él. Dice, Alberto Tellón, él, ¿no? Roldán. ¿Cómo que al vapor? Ja, 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 Nel, soy su compa con rastas. Él ya sabe que tranza conmigo, saludos. ¿Qué tranza con él? Es gay. ¿Es gay? es gay, Torey. No, no le digas gay. Es de culito alegre, distraído, fácil. Nalga pronta. Algo así, ¿no? Pero bueno, José Luis, ¿cuántas clasificaciones hay dentro de Imperio Swinger? Por ejemplo, que he estado gambán, todo eso. ¿Nos podrán explicar una y una o tú explicas todas? Como tú me digas. Todas tú, perfecto, porque tú eres el profesional. Ella nada más recibe órdenes y ella, ¿dónde me pongo, cómo me pongo y con quién me pongo? ¿Sale? Perfecto, ok. José Luis, vamos poco a poco. Clasifica uno y su significado, ¿vale? Pongan atención, vayan por lápiz y vayan por libreta. El traer a yo a mis amigos de Imperio Swinger no es como para tratar de convencerlos, no. Simplemente hay muchos que tienen la curiosidad y simplemente ustedes están aclarando toda esa curiosidad. Me ha tocado que han ido parejas, se van a divertir, les gusta ver lo que pasa y se retiran. Yo me he dado cuenta también que te das cuenta cuando alguien no es del movimiento swinger. Y uno de ellos es que están aferrados, aunque les digas que no. Y luego ustedes detectan y es cuando pasan con la pareja y decir, ¿qué onda? ¿No? ¿Por qué? Porque cuidan esa parte. Ahora, dinos la clasificación de cada una de... ¿Qué se les viene llamando? Variantes. Variantes dentro del ambiente, en el ambiente swinger. Sí. Y explícanos una por una. Primero, anoten, ¿cuál es la primera? La cotidiana vienen siendo los tríos. Los hombres, mujer, hombre o mujer, hombre, mujer. A ver, con calma, los tríos. Así porque es. Luego te hablas muy es rápido y el otro día, fíjate que se me antojó un trío y que me chingo a dos, de uno de guitarra y uno con las maracas. Entonces, a ver, un trío puede ser hombre, mujer, a ver, hombre. Un hombre, mujer, hombre. Así es. O sea que dos hombres se chingan a una mujer. Así es. Ok, no, dije este güey. Pero estaría chido hacer un trío con esas canciones de fondo, ¿a poco no? Ah, no eran de esos tríos. Está bien, dije. Me resbalé. Ah, que me dijiste, es que es el último día que venía, ¿verdad? Ya, es el último día de chamba. Ya vamos a traer al DJ, que también ustedes corrieron, ya me están pidiendo chamba. ¿Ah, no? Saludos. Ay, Dios mío, pero bueno. Hablamos que un trío puede ser, también puede ser dos mujeres contra un hombre. Así es. Ok. ¿Tres mujeres entre sí? No. Ah, ese ya es Bliss. Ah, eso es otro. Ese. Ok, entonces nada más aplica dos hombres contra una mujer y dos mujeres contra un hombre, ¿sale? Exactamente, ok, que desde luego tú ya pasas por todas, ¿no? Eso sí, ya está más que... hasta has inventado algunas, creo, ¿no? Pero bueno. El siguiente, ¿cuál te vendría siendo? A ver, vamos. Anoten, por favor, anoten.
El Gam Bang. Tienen dudas igual. También pregunten, Sí, Wendy, prendes el micrófono. Es todo tuyo, mija. Tú interviene, cállanos, haz lo que quieras. No, y de hecho, sí, está bien, porque ciertamente lo que dices, estamos aquí para informarles, para hacerles saber la realidad de lo que es el ambiente swinger, porque realmente ahorita el ambiente swinger está totalmente distorsionado y mucha gente piensa que son orgías y que no sé qué, o sea, cosas que raras, sí se puede dar el caso, pero como dices tú, ya hacen consentimiento con cada quien y en ciertos lugares así que es. No es el imperio swinger. Así es. Ustedes nada más prestan como diciendo algo bonito, algo sutil y algo que puede ser agradable. Así es. Que ha sido el éxito que han tenido. Bendito Dios. Ahora sí que gracias a Dios, sí, eso nos ha costado mucho, pero y sí. Son nuestros patrocinadores. Igual agarró José Luis y Wendy. Yo le apuesto al programa de Luigi, órale. Hasta que termine. Vamos, el programa. Sí. Ya termina a las 11, mi hermano. Sí. Ya valió más. No. Siguió más todo tiempo. El año. No, a ver, otro. Ya hablamos de los tríos. ¿Cuál seguiría? El Gambang. El ese me suena como que a gangoso o algo así. No, el Gambang. Así, bueno, a Gan Van. Como diciendo voy, viene. Algo así. A ver, ¿cómo está eso? Ah, que te das y te doy. ¿O cómo? No. Es una chica con tres chicos para arriba. Pueden ser una tres, chica cuatro. Con tres chicos. O sea, puede ser, se puede decir echarle montón a la mujer. Iniciales. Pueden ser cuatro, cinco. De tres seis, para adelante. Los que sea. Lo que tú has visto más depravado contra una mujer, ¿cuánto se la chingará? Así tú, que lo que has vivido. 22. 22 a una mujer. Okay. Yo me quedé corta. ¿En serio? Wendy, ¿tú más o menos cuánto? Así que no diga José Luis. Porque no, a mí me tocó ver una chica en pizza, precisamente un show. Fueron 12 chicos con los que estuvo la muchacha. Pero 12 chicos. Por ejemplo, 12 y tú 22. ¿Un aproximado de cuánto tiempo por cada cabrón? Ya juntando las veces que regresan y vienen. Pues casi todo el día. ¿Todo el día? Casi. Hijo de la... O sea que terminan las pobres mujeres como papión. Pero mira la cara de Angelita, mira, dice, en los torres. No manches. No, ya hasta se quiere ir. Fíjate que se está quitando las plumas, está diciendo, estaré bien o estaré mal haciendo esto. Y no te creas muchas veces con... Bueno, me tocó vivir ese tipo de experiencias. Las chicas son infómanas. Entre más tienen, más quieren. Y adelante, ¿en serio? Y adelante. Oye, ¿y no se pueden dañar? ¿No se pueden afectar o no pueden tener un desgarre o algo así? Sí, de hecho lo tienen. De hecho lo tienen. Ahora, el hacer eso con, por ejemplo, de 12, 22, con una sola mujer, ¿también cuenta oral, anal, todo lo que se pueda? Esto, doble penetración, todo lo que termine oral, anal. Manual, o sea, todo. Manual, sí, todo lo que termine anal. Hasta en el jacal. Así es. Eso es una golosa. Oye, entonces, esto de ser linfómana, ¿sí es una enfermedad? Sí. ¿Y será curable? Dice, sí, con 22 palos. Con eso la controla, dice. Es como una pastilla del cine, más o menos. Es tratamiento. Te calma, pero no te cura. Sí, porque sí, porque está muy genérico, o sea, no, está muy bajo de lo que realmente debe ser un medicamento natural. Oye, yo por ahí me enteré, voy a hacer un pequeño paréntesis, nunca lo he experimentado, pero espero algún día hacerlo, si se da. Yo platiqué con un amigo del movimiento y me dijo, no manches, estuve con cuatro, cabrón. Yo dije, ay, cabrón. Le digo, pero ¿cómo le haces? Ya, me dijo que se toman sus pastillas. En este llamado, ¿cómo se llama esa pastilla azul? Eso es cuando ya las tienen acá en pina. Fíjate que ese de movimiento naranja se me antoja así como que en el imperio swinger, un gran van donde está una vieja con cinco cabrones y todos son de ahí de ¿cómo se llama? De los que limpian los naranjitas así, fijándose a la que barre. Movimiento naranja, chalecos naranjas, tampoco no. Pero bueno. Pero de qué íbamos, perdón, es que este cabrón me ve. Sí, ya, che, compórtate, chinga. No, ya quieres hacer cosas malas, sino. A ver, quedamos que, ¿qué te estaba diciendo antes de que te interrumpiera? De cuando son de muchos, lo que he visto que... Ajá, pero... ¿Por qué? Bang. ¡Ah! Que se toman una pastilla, ¿no? Eso. ¿Alguna pastilla que recomiendes ahí a los invitados? Digo, aparte del Viagra, hay unas más económicas que me han dicho por ahí, ¿cuáles serían? ¿Sedalib? ¿Cómo? ¿Sedalib o algo así se llama? ¿Sedalib? ¿Tú has tenido la necesidad de tomar? No. Lo tuyo es natural. Naturalito todavía. No, para llenar de sangre todo eso, cabrón. Sí cuesta un huevo y para que se vacíe cuesta más, ¿no?
Entonces en ese lapsus casi son 12 horas. Señoras y señores, me están informando que ya estamos a punto de terminar. Porque no ponen nada de cosas. No, no es cierto. ¿Qué? Vamos a terminar. Vamos a echarle ganas. Ahorita, sí, ya, no hay problema. Dice, Maribel, dice, hola, qué padre está el tema. Te digo que se interesa. Filiberto Martínez, saludos, cachetín. Yo ya tuve la experiencia de ir al show Swinger. Soy Swinger chingao. Saludos, compadre. Miguel Osorio, órale. Daniel Baltazar, saludos a mi amiga Mirra. Quién sabe quién es ella, pero bueno. Nava Lira, saludos. Alberto Tellón dice, ¿cómo que ya lo leímos? ¿Sabes qué? Es que de repente luego tardan mis saluditos. Me está viendo mi madre. Madre, tú no oigas esto, tú vete a dormir ya. Ay, Dios mío, esa se conecta cada rato. Ahora, ya hablamos ese del banco, el Gamban, que es una chica como de desde tres para arriba hasta donde el cuerpo aguanta. O hasta donde la vieja los acabe. Sí, sí. Otro, ¿cuál? Anoten. El Bliss. Bliss. Así es. Bliss. A ver, ¿qué es el Bliss, amigo? Son José Luis. Pura dama, o sea, puras chicas interactúan entre ellas, pero los hombres o caballeros nada más las ven sin tocar a ninguno. Supongamos que hay una reunión de 10 parejas. Así es. Los hombres se hacen a un lado y las mujeres hacen lo que quieran. Así es. Ese es el Bliss. Es el Bliss. Se lo estoy explicando, ¿por qué? Porque luego hay gente medio que se me apendeja. Entonces tengo que irles explicando, yo también me apendejo, para que me quede claro. Así es. Porque al rato me quiero echar un Bliss. Sí, o sea, realmente no es tanto que se hagan a un lado, sino que pueden observar, sí, pero no participar. Sí, sí, sí. Ni nada. Tocar, ni como, nada. Como es una fantasía, ¿no? Así es. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal se ven los tijerazos ahí en el momento? Hasta como para meter una tela, ¿ve? Hasta la sábana queda así toda, como si fuera chingada mural de para el fiesta de algún santo o algo así, ¿no? Que las que cuelgan ahí para las mismas tijeras. Bueno, ahí ustedes me entienden. ¿Cuál seguiría, mi hermano? Dice Laos, por favor. Queremos sentirnos vivos. Yo sé que tenemos 50 views ahorita y aparte, afortunadamente hemos tenido de 8,000, 7,000 hasta 14,000, 15,000 reproducciones al terminar el programa. Queremos que nos den su punto de vista, saludos, para que también mis invitados se sientan apapachados por ustedes que están aquí. Dice Laos Estrada, muy bueno e interesante tu programa. Saludos desde Playas del Sur. ¿Tú sabes quién? ¿Sabes quién es Laos? Es la esposa de Don... ¿Has oído algún día de Don Vergas? Sí. No, sin menospreciar lo presente. Sí, es muy famoso en todo México. Oye, tengo uno... Aquí está. Tengo, no, ese es para ti tu Don Vergas. No. Estoy hablando del Don Vergas, o sea... Real. Pero no, ¿sabes por qué? Porque yo cada año le hago su cumpleaños a este amigo Don Vergas. Y le puse Don Vergas este año que cumplió años, porque ya llevan 4 años consecutivos o 3. Pero su casa, él vive en Playas del Sur. Okay. Ah, imagínate. Parece residencia donde vive. Y puro jacalito. Una, sí. Dos. Estaba terracería, todo. Bueno, pues acabo de llegar, mi hermano. Pues puso su estacionamiento propio en su casa. Así le va. Don Vergas llegó y puso sus tubos con sus cadenas. Pavimentó. No, una cosa exagerada. Y de ahí todo el show fue de Don Vergas. Eso. Don Vergas, donde quiera que esté, un saludote. Y a Doña Vergas, que también está aquí. Don Vergas, donde se ande metiendo. Donde se ande metiendo. José Luis, ya les di aquí un pequeño paréntesis. Por favor, hagan preguntas, chequen las cosas, ¿sale? Ahora, José Luis, ¿cuál es el siguiente movimiento? Movimiento naranja. Este me distrae. No, la otra, el otro, ¿cómo se llama? La otra variante. Variante. La una de las otras variantes. Me apendejo. Ahorita está muy 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 común esa de que le dicen la de que está una mal expresado la de que le dicen que el cornudo. Cuclo, algo así. Ah, cabrón. El cornudo cuclo. Así. Ese cómo va, el cuclo, el cornudo. Pues donde la mala chica interactúa con el chico y el esposo nada más viéndolo sin participar. Ese yo lo he visto en yo porno. Ahí en yo porno hay todo lo que están diciendo, Yo ya te estoy acordando. Digo, me contaron. El primo de un amigo. El cornudo, ya tienen, bueno, la otra definición. Pero ese se trata de
el esposo llega con, bueno, el matrimonio llega y le dice el marido, órale, agasaje. Sí. Es el cabrón. Y el marido re feliz porque es su fantasía. Pero decía que era el mal llamado o mal nombrado cornudo o algo así. Sí, realmente sí, porque la variante exactamente para lo que, este, lo que hay ahí lo es, de compartamos, el trío, ¿no? Es el trío. Mujer, hombre, es mujer, no. Hombre, mujer, hombre. Okay. La diferencia es que el hombre, la pareja, no participa. Pero sabe. Está observando ahí, ¿no?, la situación, pero realmente es un... Cornudo sería como que no se da cuenta y es detrás de él, escondida. Exactamente. Y por eso está mal dicho. Sí, claro. Bueno, la otra, ¿cuál sería, mi hermano? A ver, porque hay muchas variantes. Son las más son comunes. Son las más comunes, las más, más las más usadas, exacto. Las oye, más conocidas. Y no hay ese de que... ¿De qué van los matrimonios y las mujeres atrás y todos los hombres se están dando? No, ese no. Eso pasa en el Glory Hall. ¿Ah, sí? Sí, en el Glory Hall. ¿Qué pasa en Almorol? Almorol era una escuela, ¿no? No manches. Carmon Hall. Ahí salen los caballeros con número de teléfono, pero del otro caballero. Ay, no, sí, ahí sí está soberbio. Oye, pues muy interesante el tema de esto del movimiento swinger. Desde luego, este programa o este espacio de Luigi Kai, su doble moral, es para invitar tanto, desde luego, ustedes vinieron por tres razones. En primera, porque son mis amigos. En segunda, porque son mis patrocinadores. Y en tercera, porque la verdad es un tema que luego lo dejan ahí o es mal informado, ¿no? Y como tú dices, o como dices Wendy, ¿no? Como dice José Luis, la verdad luego denigran este movimiento, ¿no? Y se trata de decir, ah, vamos por unas putas, no, la chica, no. A sí, ver, tampoco. Hasta dirían que hasta las combis hay rutas. Sí. Y fíjate que es cierto, porque inclusive dentro del ambiente, las personas que no saben catalogan a la mujer como la palabra que dijiste. Y realmente no es así, porque ellas cobran, nosotros no. Y no es tanto porque no se pueda así, sino porque es parte de una fantasía. Y esa fantasía se la cumplimos a nuestra pareja, como nuestra pareja cumple nuestras fantasías. Es algo así como Walt Disney, algo así. Algo así como Alicia en el País de las Maravillas, donde el conejito se chinga a la chava y la baraja le da al... No era una película porno esa, ¿no? Sí, sí, ¿no? Si tú hicieras una película swinger, ¿cómo le pondrías de título? Tú, José Luis. Ay. Buena pregunta, esa me gustó. Si tú hicieras tú, tú eres, desde luego tú eres el estelar de la estrella, es casi como el William Levy de las novelas. ¿Cómo le pondrías esa película a swinger? ¿Tú cómo le pondrías? O sea, vas tú, ve pensando. Tú también piensas. Sí, yo también. José Luis en el País de las Maravillas. ¡Ay! Muy bueno, muy bueno. José Luis en el Paraíso, en el País de las Maravillas, tú. Un aplauso para José Luis, ¿verdad? Me quemé el cerebro. A ver, ahí en casita, vamos a interactuar. ¿Ustedes sí, cómo claro. le pondrían a la película de que protagonicen ellos? Sí, que ellos mismos. Ellos mismos protagonicen, ¿no? Sí, claro. Ahorita tú ves pensando tu título. Yo también, claro. A ver qué se me ocurre, ¿ah? Órale, va. Vas, Wendy, ¿cómo le pondrías tú a tu película si hicieras una película swinger? Ah, mía, yo pensé que seguíamos la película cada de... Cada quien. Puta, ya la había pensado, ¿no? No, cada quien. Tenía el título así en grandote, ¿no? A ver, ¿quieres que tenemos tiempo? A ver... Amigo DJ H, apóyanos, por favor. ¿Tú cómo le pondrías, tú siendo el protagonista, desde luego? Vamos a ver, yo creo que sería... No, todavía no se me ocurre. A ver, mejor primero, a ver. Todavía no se me ocurre. Ya estamos iguales, tampoco no se me ocurre nada. Ya sabes uno que es virgen y esas cosas no tienen tanta. ¿Sabes qué sería? Como que viviendo lejos. Viviendo lejos. ¿No? Aunque sea mentira, ¿no? Pues... Algo así como teniéndote cerca, pero viviendo lejos. Ándale, algo así. Puede ser. Por viviendo lejos. Nos cacharon. Por tus cogidos nos cacharon. Está mejor, sí. Mejor cacharon, sí. Yo le pondría yo ¿cómo se llama? Los sueños húmedos de Katy la Oruga. Ah, mira. Puede ser una. Puede ser. Tampoco no. Estaría bonito los sueños. Ay, vamos a ver los sueños húmedos de Katy la Oruga. Estos son para los contemporáneos, los ochenteros, ¿no? Ya más reciente, ¿cómo le pondríamos? Froce y sus siete enanos. Que no estamos hablando del tamaño, no. Estamos hablando de su amigo. Ah, yo pensé que los siete estaban ahí en el... ¿qué? No,
Los enanos. No, enano. Yo pensé que estaban ahí. Este día, y los siete. Este güey sí están aquí echando los jotitos. Tiene porque hambre ya. Puro ano. Así que ir a dormir. ¿Sabes qué? Además, que donde se presenta, de seguro se espera hasta el último, como es el DJ, que se empeden y ya les da un ray. Ándale. Es como el de la carretilla, ¿verdad? Bien dadivoso, ¿no? Se lleva a los borrachitos. ¿Sabes el cuento de el chiste de la carretilla? Que estaba uno afuera con su carretilla y salían del bar bien pedos y los subía y se los llevaba y los violaba. Y un día le decían a uno: ten cuidado, cabrón, porque sale de la carretilla. Ah, yo aguanto, ¿cuál aguanto? Se pone bien pedo. No, a mí no me hace nada, cabrón. A mí no me hace nada. Le pega el aire y ¡pum! Azota, cabrón. Y de repente, ya sabes, ¿no? Ya todo así, así, atolondrado, levanta, abre los ojos y ve de la cartilla: ¡no me lleves, no me lleves! Dice: no te llevo, ya te traigo, pendejo. Así está. Pero bueno, cosas que pasan. Patrocinadores, tenemos ahí, por favor, porque si no luego se nos está yendo. Ah, miren, señoras y señores, tenemos a mis amigos de Roma, así es, del bar Roma. Claro que sí. Que también es otro amigo, Roberto, que es ahí el dueño y gerente del Roma, que él agarró y me dijo: Luigi, ahí está. Yo apuesto a tu programa y el tiempo que dirás de tu programa, yo te apoyo. Perfecto. Gracias, gracias, Roberto, gracias, porque gracias a ustedes estos programas se están haciendo. Está ubicado en Boulevard Norte y Privada de la 10 a Poniente. A partir de la 1 de la tarde es botanero. Donde vas a encontrar las botanas más ricas, desde luego desde una bebida, ¿eh? No creas que ahí, tómate 3 o 4 o 5 y ya te damos, no, las ricas botanas, y aparte tienen alimentos a la carta, hay que ir, sí, ya saben, ahí está, sí. Y aparte también, después de las 8 o 9 de la noche, ya viene siendo como que ya más barcito, ahí, karaoke, tienen inclusive algo como ustedes, en vez de cuarto oscuro, tienen, se le llama privado. Este privado, ¿por qué lo tiene? Porque luego hay gente que, la verdad, él es muy conocido, el bar también está muy buena ubicación. Luego llega gente de cierto nivel o de cierto poder adquisitivo o de cierto rango en hasta en el propio gobierno, ya lo dije. Y agarra su privacidad. Y mira, él renta el privado y ahí están el servicio, tienen pantalla, su sala lounge, como dice mi amigo. La salita lounge. Bonito. Y igual, está padre el lugar. Quien guste ahí en el Roma, también me presento cada mes ahí, como también en el Imperio. Cada mes. Por lo general son las quincenas de cada mes. Hoy me toca este 16 de febrero en Roma. Claro. Y ya haciendo un pequeño paréntesis y dejándome el Roma, mi patrocinador, voy a estar también el 17, que es sábado, voy a estar en la Santita, ahí en Loreto. Entonces, gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes que pues, tenemos trabajo, bendito a Dios. Y de ahí, fíjate, que me han salido clientes muy buenos, van muy buenos clientes a ustedes. Y ya he tenido eventos con Imperio. Luego me da risa porque llego a sus fiestas y no me hacen. Sí, como que no, diga yo. Porque como que tienen su secretito. A lo mejor alguien sabe, pero no toda la familia, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Nuestro siguiente patrocinador, sí, es Láser Solution. Láser Solution. Gracias. Él agarró y me dijo: yo no tengo dinero, pero te quiero ayudar. ¿De qué forma? Como se dedican, lo que te decía yo, sí. Ellos trabajan en láser, en lo que es la madera. Corte láser, exactamente. Y aparte de eso, también uno más hace corte láser, también hacen lo que es imprenta, también hacen lo que diseño es gráfico. Diseño gráfico. Y inclusive por ahí, Anita, si eres tan amable, serías tan amable de pasarme los regalos para enseñarlos. Es una bolsita negra. Ah, ya negra. Tenemos regalos, bien. Ya nos trajeron los primeros regalos. Qué bueno con los regalos. Creo que se los llevó la diabla. Ahorita vamos a entregar los regalos. Nos trajeron gorras, nos trajeron unas almohaditas, nos trajeron. Ahorita en el transcurso de vamos a enseñar lo que son. Ya se los robaron. En la camioneta, yo creo, ¿verdad? Pásale, Anita. Ven. Que venga la policía. Ándale, ven, mija. Pobre. Por ahí, cuide. Esa no. Esa hasta sentí frío de verla. Esa es la del departamento de soltero. Anita. Perdón, esto es en vivo, así somos nosotros. Es la que le sigue. Esa, la de la izquierda, perfecto, gracias. La que dice BMW. Ellos son láser,
Ahorita vamos a traer los regalos. Gracias por patrocinar los regalos para todos ustedes. Al final vamos a decir cómo los damos. Está por aquí Mati Paul. Felicidades a Club Imperio. Muy buen lugar y tienen membresías. A ver, platíquenos de la membresía. ¿Cómo está eso? Gracias, mi Mati Paul. ¿Membresías? Así me dice. Ah, no es pregunta, perdón, estoy bien. Ah, pregunta. Si hay membresías. Es que me apareció una raya y no vi los signos de interrogación. Como tiene una falla tu celular. Sí, es que nunca compren el Samsung, el S7. Miren, tiene un defecto de fábrica y eso es todos los celulares, ¿eh? Sí. Sale una línea aquí que la verdad hace que luego, el otro día, fíjate, le quise escribir a mi vieja, ya estoy hasta la madre, pendeja. Y le mandé, ya voy a llegar a comer, mi amor, ¿qué quieres que te lleve? Sí, pero es falla de fábrica. Ah, no, pero ese fue el corrector, ¿verdad? Sí, el corrector. Sí. Bueno, una babosada. Dice, Klaus nos está viendo, Klaus, saluditos. Héctor Flores, Rodolfo Verdán Hernández, saludos a todos, buen programa. Me estaban diciendo, felicidades al Club Imperio, Mati, y me dice, muy buen lugar. ¿Tienen membresías? Esa fue una pregunta. ¿Tienen membresías? De hecho, ya próximamente, primeramente, Dios, creo que a principios del próximo mes, si no es que antes, vamos a tener ya membresías. Perfecto, ya vamos a tener membresías. Y desde luego, señoras y señores, vamos ahí con los regalitos de mi patrocinador. Sí, ya venga, quedamos. Ahorita vamos. Seguimos con esto, ya que estamos a punto de terminar. Sí. Ahora sí, la verdad, es que siempre entramos, salimos, hacemos. Lo hacemos muy monótono el programa. Sí, pero la verdad es tan interesante. Sí. No te cansas de preguntar y preguntar y preguntar. Es que realmente te salen muchas dudas. Yo también tenía infinidad de dudas, ¿no? Wendy, ¿tú qué sentiste cuando te dejó ir todo el chile, José Luis? ¿La primera vez? La primera vez, sí, porque tú no sabías de qué tamaño calzaba. La verdad, la verdad. La verdad. Me sacó las lagrimitas. Las lagrimitas. Sí, la verdad. Vamos a ser honestos. No, man. Yo por eso cuando digo que vive lejos, o sea, no es mentira, es verdad. ¡Ay, güey! La verdad, de hecho. Lo malo es que por andar hablando, luego todo el mundo ya quiere. No. Está bien, o sea, porque son más clientes para el lugar. No, pues eso sí, eso que ni qué. Y aparte, para los que no saben, José Luis tuvo un accidente automovilístico y hoy le da gracias a la vida. Y en ese accidente automovilístico perdió una pierna, entonces pues él camina así con le pusieron una prótesis. Lo que le sobra. Esto no es pierna, señor. Es lo que le sobra. Es lo que está hablando José Luis, digo, Wendy. Es la quinta ¿Por qué pata. Crees que él no se puede sentar así ni así? No, pues, fractura. Sí, yo con mis huevitos ahí. No puedo. Imagínate a don huevón. Idea. Y si no, asómate, mira, ahí se ve. Así. No quiero, nada más déjame sentir, porque a mí no me gusta hacer eso. Ahora sí que lo voy a hacer con asco yo. No es cierto, no. Dije, para ahí, chécale, ¿de qué grosor estamos hablando? ¿Tú que eres bueno para calzar el micrófono? No sé. No, lo tengo de lado. Ahí está cerquita, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Señoras y señores, tenemos a nuestro tercer patrocinador. Ahorita que me pasen los regalitos, ya están aquí en camino. Nuestro tercer patrocinador, desde luego, ¿quién creen que es? Él también es nuevo. Es nuevo, hace la semana pasada hizo favor de incorporarse con nosotros. Lo mismo, es mi amigo Martín, él es de Monterrey. Venga, señores, al señor Regio. Vino aquí, la verdad, nos apoyó, ¿y qué crees que dijo? Apostó, porque fíjate que él apuesta mucho por el talento, él es, ¿cómo se llaman los que tocan los tambores? Congaleros. Es como congalero. Congalero, timbalero. Timbalero, tuvo un grupo musical, pero esta tiene una empresa, y la verdad, lleva añísimos esa empresa. Él está ubicado en la 18 Poniente y esquina con 7 Norte en el centro. El mero centro, a una cuadra del mercado 5 de mayo, de ahí de la 18 Poniente. Okay. Es Forja Ornamental. Forja Ornamental. Forja Ornamental. Así, Forja Ornamental. Bienvenido. ¿Está bien? Sí. Mac, ¿cómo se llamaba? Mac. Forja Ornamental, Mac. Ahí vas a encontrar lo que decíamos, algo parecido con el láser, pero platícanos y dame una explicación, ya te lo dije, mi buen amigo. Sí, bueno, pues él se dedica a la que es la protección, la seguridad con herrería, pero más artesanal, ¿no? Realiza unos diseños, precisamente su nombre lo indica, ya es una forja, no es una herrería simple y común. Es seguridad, elegancia, diseño, es para alguien que quiere todavía más que seguridad, buen gusto, y él hace ese tipo de diseños. Así es que gracias y bienvenido. Gracias, Mac. Patrocinador. Y aquí mira, te voy a mandar como me puso. Ellos venden todo para el herrero, todo, soldadura, chapas,
forja para portones y protecciones y nuestra protección decorativa. Claro. Ellos te pueden hacer un mural. Tú quieres la imagen de Picasso o de José Luis, le mandas una foto y te la hacen, porque la meten como los diseñadores, el plotter que meten en el vinil y ya lo cortan. Sacan la imagen, la hacen en acero. De hecho, ellos me propusieron poner aquí una placa, aquí del tamaño, iluminada, muy padre de allá para acá, pero lo que sí me dijo es que pesaba demasiado. Me dice, mira, tenemos que meterla por partes y todo, pero me va a apoyar de otra manera. Él ya me dijo que si lo llevamos a Imperio, allá en el cuarto oscuro, me va a apoyar de muchas cosas. Tenemos cuartos privado completo con todo y segurito para que no los molesten. Para que no nos molesten. Y hasta con candado. Así es, bueno, te vas a dar más detalles de eso para que se les antoje a nuestro público. Gracias nuevamente a Forja Ornamental Mac y a Martín, que es ahí el que comanda su negocio. Igual él me dijo, mi hermano, lo que dure tu programa. Mira, nos están cayendo muy buenos patrocinadores, bendito sea Dios. Ahorita los más felices es Clemente y Vania, ya que ellos van a comer cada 8 días carne. Y aparte, digo, Vania puede comer más carne, ¿verdad? Pero no quiere. Ella no, porque ella se porta bien y no quiere estar en el Imperio. Y menos que la toque José Luis, ya hasta miedo le dio. Ya está, corre tú. Ya imagino a Vania hasta que se dé la vuelta y tú te pares, va a aparecer perrito apaleado, escondiendo su colita y saliéndose corriendo. Ay, Dios mío, ni modo, así es. Así, la que es golosa, es golosa. Y la que no, pues tiene que correrle, ¿no? Angelita, ven para acá, quiero que estés conmigo. Quiero, tráete los regalos también, por favor. Fuerte el aplauso para Ani, la abandono, todo, tráete todo lo que tengas para ir mostrando uno por uno. Ella es Anita, ella, fíjate que me encanta Anita porque ella es muy sutil, ella es muy tranquila, no como la Mirra, es un desmadre, exactamente, se desplaya. Y desde luego, a ella le cuesta todo este tipo de situaciones, a veces también como que se saca de onda. Le digo, tranquila, ni no te va a pasar nada, vienen en buena onda, siéntate, mija. Ella es Anita, Ani, mira lo que nos trajeron nuestros patrocinadores. Ahí está lo que es, así van a encontrar en Facebook, Aredi Cielo, y es Laser Solution. Miren, mandó a hacer unas almohaditas. Podemos aquí, cuál ahí, ok. Estas almohaditas las tenemos de regalo. Las regalo. Mira, enseña las almohaditas, chica. Ahí está. Miren, aquí abajito, ahí están. ¿Ya vieron? Ahí están las almohaditas. Estas las vamos a regalar. Ahorita les voy a decir de qué manera. Y tienen que venir aquí a Estudio TV para que se las entreguen. Para que no digan, es que no da Luigi de lo que promete. No, sí, cómo no. Y lo vamos a hacer de 2 paquetes, ¿vale? Ya tenemos lo que es la almohadita. ¿Qué tenemos más, Ani? ¿Qué nos trajeron nuestros patrocinadores? Miren, ¿cuántas tazas nos trajeron? 3 tacitas, miren. Ahí está Luigi Cachetín, ahí está también. Y desde luego la marca de Láser. Y Grandes Payasos, que es una sociedad que tienen Grandes Payasos y Láser Solution. Y en el cual él se dedica y es promotor a todo lo que es el medio artístico y desde luego todo lo que es, en este caso, payasos, comediantes, imitadores, cantantes, todo lo que se refiera, ¿no? Y desde luego me mandaron a hacer mi diseño de Luigi K, con mi logotipo y todo. Ahí están las tazas también, nos mandaron 3, 2 almohadas nada más, ¿verdad? Y también, ¿cuántas gorritas, Anita? Yo vi dos. Tres gorritas. Yo vi dos. Tres, eran dos. Nadie vio otro más que dos. Y estas gorras preciosas, que también colores llamativos. Si tú tendrías que escoger una, ¿cuál escogerías, Anita? La rosita, ahí está. Ahí están las gorras. La rosita. Vamos a dar 2 paquetes. Let's go. 2 paquetes, fácil y rápido. Al final vamos a hacer 2 preguntas. Y de esas preguntas va a ser relacionado al Imperio. En este momento les damos 5 minutos antes de terminar el programa. Y los 2 primeros que contesten se van a llevar taza, almohada y gorra. Ese es un paquete. Taza, almohada y gorra, 2 paquetes. Nada más, lo único que tienen que hacer es venir aquí a nuestras instalaciones en Bugambilias. ¿Cómo se llama? Calle Golondrinas, 5937. Colonia Las Aves, Calle Golondrinas. Si puedes poner un cintillo ahí, Calle Golondrinas, 5937, Colonia Las Aves.
Vienen aquí, preguntan por Clemente Ovania y dicen que vienen por su paquete que ustedes se ganaron en el programa de Luigi Kai, su doble moral. Bueno, pues hay algún patrocinador por ahí, váyanmelo preparando. Y desde luego también ya tenemos aquí a Láser, gracias por los regalos, Láser Solution. Vamos a seguir aquí con los saluditos y a ver si ya se atrevieron a hacer preguntas. Dice Laos Estrada, muy bueno, interesante programa. ¿Quién más? Hasta que le hiciste una buena pregunta a Wendy. Saludos a los invitados y nos encantan sus promos porque se me hinchan. Ahí estaremos en su evento, dice Neji Alonso Bliss. Así está. Sí. ¿Cuál pregunta habrá sido? Saluditos. No, la de tu chilote, ¿verdad? ¿De qué sentiste? No. De tu lagrimita. Cuando la primerita vez. De tu lagrimita. Exacto. Maribel Reséndiz, hola, qué padre está el tema, felicidades. Gracias. Pues miren, ustedes hacen el programa. La verdad, nos pasaríamos horas y horas hablando de este tema. Qué bonita te ves, Ani. Qué bonita te ves con esa gorrita. ¿Sí? A ver, DJH, tú también cambia esa gorra fea que tienes. No, necesito. A ver, ponte tu gorrita también. Para nada que más es de muestra, ¿eh? Publicitando. Sí, nada más es de muestra. Perfecto. Así para que la vean. Anita, ¿quieres seguir escuchando esto o te pasas a retirar? ¿O quieres tu membresía? Ya van a dar. Ya van a dar membresía. Ya la convencieron. Ella fue la que preguntó por la membresía. De hecho, ella fue la que escribió. Sí, exactamente. Ya la descubrimos. Hasta me ponen rojita. ¿La ponen rojita o rosita? No, rosita te van a poner si es que llegas a Imperio, ¿eh? No, mejor no vayas. No vayas, hija. A mi casa, ahorita me van a regañar. No, ahí te van a poner, pero rojita de las cachetadas te van a dar, ¿verdad? Bueno, Anita, puedes pasar a retirarte tantito, descansa, posa tus alitas en el sofá que te dije, descansa y no te me desplumes mucho porque luego es una bronca pegarle pluma por pluma. Señoras, señores, tenemos otro patrocinador. Otro. Igual, ellos nos dijeron, bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? Son ellos, Imperio Swinger, que está ubicado en Calzada Zaragoza, casi junto a el Estadio Cuauhtémoc, por enfrente, para hacer referencia, y está al lado del Salón de la Alegría, donde es del Salón de la Alegría de Zaragoza, como le llaman. Sí, ¿no? De Mordente Zaragoza. Y el lugar, muchos lo conocen por el Salón Ibiza. Pero no, ahora ya es Salón Imperio Swinger. Ahí, ¿qué días laboran? ¿De a qué horas a qué horas? ¿Y cómo dividen o cómo catalogan sus días? Ah, mira, los días jueves abrimos a partir de las 7 de la noche. Lo llamamos Jueves Gambanero. Son los únicos días donde aceptamos chicos solos y parejas que saben que van a llegar chicos solos y que son afines a los críos y gambanos. Gambanero, acuérdense, son estar dos hombres con una mujer. Esos son los gambaneros, por eso es que sí. No, el gambanero es de tres chicos para arriba con una chica. Ah, ya, de tres. Ah, el que todos la conocen. Sí. Es como cuando mis perritas ahí de la calle que andan en brama. Ándale, así luego más o menos. De tres perros hasta 50 perros atrás de ella. Así es. Sí. Que luego uno es el ganón, ¿eh? Los otros sí, nomás andan oliendo ahí. Pero, y madreándose entre ellos sí, están rompiendo su madre y el otro está ahí encimado y ya se va y ya le ganan los otros, algo parecido, ¿verdad? Bueno, el viernes abrimos a las 9 de la noche y lo manejamos como viernes temático. Ahí es donde manejamos temáticas, que es el vestuario. Pueden ir en ligueros, minifaldas de doctoras, enfermeritas, todo ese tipo de temáticas. Manejamos diferentes temáticas los días. Imagínate que un día estaría padre que hicieran un viernes temático donde fueran ¿cómo se llama? Hospitalizados de la clínica de la Margarita. ¿Cómo Ándale. Irían? No sé cómo irían. Pues irían en pues así, y se tirarían al suelo, ves que ya los tienen tirados. No, fíjate que un día hice un show y precisamente estaba yo hablando de los strippers o de las chicas, ¿cómo se les llaman? Las que bailan, Teiboleras que le llamaban, no sé, sí. Pero luego hay chicas que se visten de doctoras, de enfermeras. Sí. Y me da risa porque yo hice la parodia de una teibolera, porque estaba contando un chiste, y no sé cómo volteo y veo unas, ¿cómo se llaman? Unas muletas, ¿no? Y de repente digo, no, esta venía de temática, pero nunca, no, yo les dije al aire, ¿no? Y que sale la chica, pero venía de madriada, le digo, entonces que agarro
que agarro la cesta y no, te lo juro, hice un show porque me trepé en ella, saqué el pie, le hice a la de acá, hijo de la tienda. Espérame, Anita. Anita, ¿estás bien, hija? ¿No tienes frío? Ay, Dios mío. Se fue la diabla, nos dejó. No, tuvo que salir de emergente mi diablita. Señoras y señores, vamos con nuestro tercer, último patrocinador. ¿Sí estamos bien? ¿Sí estamos bien ahí en cabina? Sí, ¿verdad? Señoras y señores, él es Alcross. Bienvenido, Alcross, gracias. Ojalatería fina. La ojalatería fina de Puebla. A ver si te aprendiste DJ H, ¿a qué se dedica Alcross? Ah, claro, como lo acaba de explicar, es ojalatería fina para cuando tienes un auto carísimo, un auto bueno, un auto que sufrió un daño y no le quieres meter pasta y no quieres que le den sus martillazos tradicionales. Ellos lo trabajan con una técnica especial de succión. Oye, así también es. La harían allá en Imperio, ¿no? Bueno, también una técnica de succión para chuparle el golpe, básicamente, ¿no? Perfecto. Fíjate que cómo se relaciona una cosa sí, con ¿no? otra. Y tú ya, hoy todo está aquí. Lujuriosa que tienes, pinche día. Pero bueno, yo lo creí tranquilo. No, ya se desplayó tú. No, fíjate que ojalatería fina está comandado por Oscar Alvarado y él tiene más de 20 años de trayectoria. Lo pueden contratar desde agencia de autos. Luego ves que tienen los autos de agencia ahí en mostrador. Y luego viene una granizada y luego ves que hacen los abollones. Y desde luego, pues ya baja su valor del auto casi al 50%. O la otra es que pues ya no los venden igual, ¿no? Pues resulta que él es el que entra en ese momento, como el Chapulín Colorado, y mira, saca el golpe de esos granizazos, de ciertos golpes, ¿eh? Porque tampoco se trata de un golpezazo de un microbusero con un taxista, ¿no? No, 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 aquí, fíjate que sí, me pasó algo chistoso, mi hermano. Se le iba a pasar succionando el micro y no. Sí, no manches, o soplándole del mofle para que temblara. Sí, no. Como los españoles, pero bueno. Ah, pasó algo muy chistoso. Un día salí de una fiesta, iba yo toda la 11 Sur. Dicen que los taxistas amarillos, de los de la Capu, son bien pinches locos. Y chocan bien cabrón, ¿eh? Y sí es cierto, ¿eh? Yo lo constaté. Y esto es verídico. Y fidedigno. No, no es cierto. Esto es de verdad, te lo juro. Iba sobre la 11 Norte uno de los amarillos, pero como dejan pasaje y regresan porque se van por boletaje, tienen que regresar en chinga. Ah, toda la pinche 11. Y de repente le sale de la 10, de la 14. Así como llegaron, mira, ¡pua! Pero dos taxis amarillos chocaron, se acabaron los carros, los dos. O sea, ya para un amarillo con otro amarillo, 3 de la mañana, está cabrón, ¿no? Entonces sí. Imagínate hasta dónde llega lo que es de estos cabrones. Pero bueno, como quiera, hay que sacar cuenta. Saludo para todos mis amigos de Taxi Rápido, comandados por la señora Dulce, que es la dueña de Taxi Rápido, que probablemente también ya venga aquí con nosotros. Qué bueno, qué bueno. Okay. Aquí tiene un falso, lo que pasa es que le metí el chiquito. Hasta el micrófono se dio. No, y gracias. Oye, sí, gracias al ya taxi. Hay como 3 patrocinadores que ya están ahí. Viajes gratis. Ah, no. ¿Sabes quién va a estar también? ¿Quién que nos contrata cada rato? El Johnny, Jonathan Sports. Sport. Ya va a estar. Ellos ya están en la siguiente. Me dijeron para finales de febrero o principios de marzo. Bueno, gracias al amigo Johnny Castillo. Creo que va a estar 1 o 2 programas, nada, 2 meses. Pero bueno, gracias por su apoyo. Gracias, Johnny. Gracias. Señoras y señores, gracias. Pues ya estamos a punto de terminar. Ya vámonos casi retirándonos de aquí, de Estudio TV. Ya no sé de qué tiempo llevamos. A veces me regañan porque quieren que los programas sean de 1 hora exactamente. Pero fíjate que después de cierto rating y después de cierto programa de 1 hora, ya lo que viene ya es extra para mí. Digo, realmente no se avienta todo mundo a ver 1 hora y media, 2 horas a Luigi Cachetín en el programa. Pero hay 2 clases de cómo ves el programa y eso es verdad, ¿eh? A veces no hay nada que hacer y vas viendo por pedacitos. ¿En qué segundo me quedé? En el otro día lo ves, porque suena interesante el tema. Sí, claro. Otra, lo que yo siempre he dicho, este programa, y si yo me alargo, es para la gente vulnerable, los que están en hospitales, los que están en guardia, los que están fuera de su casa, los que están en zonas rurales. Me he encontrado mucha gente, amigos conocidos y también comentarios, donde dice, Luigi, no dejes de hacer este tipo de cosas, porque luego estamos fuera de la casa y mira, nos pasamos 1 hora, 1 hora y media divertidos, nos entretenemos, sí. Nos las pasamos muy bien,
Digo, a lo mejor mucha gente que es muy ocupada, empresarios, no creo que se aviente una hora, hora y media de show de Luigi, ¿verdad? Pero bueno, hoy lo tratamos muy, muy así, porque de aquí a 8 días va a ser muy cómico, va a ser sí. Muy cómico. Tenemos el primer lugar de Hazme Reír y Serás Millonario. Hace como 5 o 6 años ya tiene estos talleres, pero él estuvo con Cecilia Galeano y con el... Omar Chaparro. Sí, estuvieron juntos y ganaron ese reality. Y de ahí, pues es un excelente comediante y está en la obra cómica El Briago de Oz. El Briago de Oz con el perro Guarumo y otros comediantes más. El Jarocho, que también anda por ahí. Desde luego, el que lleva esta obra es, o escritor, se le podría llamar, no sé muy bien, es Archie Ballardi, el hijo de Tony Ballardi. Entonces, señoras y señores, va a estar aquí con nosotros de aquí 8 días. Y también, por ahí anda tentativamente el teacher y probablemente el Chevo, a ver si nos hace ojalá, de venir. Y desde luego también hay muchos comediantes que por ahí están reportando. Gracias. Wendy, algo en concreto que tú quieras dejar ya resumidas cuentas para los que nos están viendo, una invitación, que si no están en este movimiento pero tienen esa inquietud, ¿qué consejo les puedes dar? No sé. Hablando del lado de las mujeres, y tú te vas a hablar del lado de los hombres, ¿no? ¿Algún consejo que alguien que no esté en este movimiento pero le interese? Lo que siempre he dicho yo, inclusive las parejitas que llegan por primera vez a Imperio, siempre nos acercamos y realmente a la mujer hay que darle la confianza. O sea, uno como mujer dentro del ambiente, darle la confianza que en Imperio, bueno, lo digo de esta manera, que en Imperio sí realmente hacemos valer las reglas reales del ambiente swinger. ¿Y cuáles son? La primera es el no. Y el no es definitivo. Si no quieres, cualquier aspecto, no. En cualquier aspecto. Así seas tú mi pareja, así yo quiera, diga no, pues para cumplir tu fantasía, no. Si yo digo no, es no. Igual mi pareja, lo mismo. Si dices que no, no. Aquí lo importante es que haya la comunicación. Entre pareja tiene que haber muchísima comunicación. Siempre les hemos dicho a las parejitas nuevas, antes de dar el primer paso, siempre tienen que tener la comunicación y la confianza de lo que van a hacer. Y de lo que pasa en ese momento, no se comenta nada al otro día, hasta que vayan agarrando confianza. Y más que nada, tiene que existir el respeto, ¿no? Porque la comunicación también es eso, es respeto. Y fíjate qué ironía, ¿no? Qué ironías de la vida. Dentro de un movimiento donde piensan que no hay respeto, o sea, ¿cómo exigir un respeto? ¿Ah? Y es donde más respeto debe de haber. Bueno, y de hecho es más el porque respeto. Porque es más cuidadoso el asunto. Así es. Precisamente por lo mismo, para que la dama o el caballero no le dé a entender a los demás que su esposa, porque somos esposas, que somos del montón, o sea, no, somos personas. Mi esposo tiene una palabra muy, muy bien dicha que dice que nosotros somos su tesoro. Y por lo tanto nuestros esposos hacen valer ese tesoro. Exactamente, realmente les dan el peso que es un tesoro, ¿no? Fíjate que voy a decir una babosada, una estupidez, una pendejada, no sé, pero perdón, pero este programa es para mayores de 14 años, es clasificación B, y se los he dicho para que no se espanten, ¿verdad? Pero hay algo muy cagado, muy chistoso, que ya sabes, yo de brayo bien cabrón, más cuando me meto 2 pinches toques de... Bueno, lo que pasa es que hablamos de compartir pareja y todo, ¿no? Porque es realmente es la situación de Imperio, ¿no? De Swinger, el movimiento Swinger. Pero fíjate qué ironías de la vida, ¿no? Un matrimonio donde de los dos uno es infiel. Imagínate que su mejor amigo se anda tirando a su esposa de ese mejor amigo, pero él no sabe. Y si eso lo llevan en una situación real, no se va a poder. Pero entonces aquí la infidelidad vendría siendo algo así como el movimiento swinger, pero a escondidas. No, nada que ver. No. Pero se chinga un güey a su vieja de otro cabrón, pero el otro cabrón no sabe. No tiene nada que ver, ¿verdad? Porque aquí es con consentimiento. Ok, pero fíjate. Y luego ese cabrón infiel y esa mujer infiel son los que más critican el movimiento. Sí, así es. Y fíjate que algo que acabas de tomar muy importante es esto. Una ocasión cuando fuimos la primera vez que nos invitaste a un programa que tú hiciste, yo comenté y dije, porque así somos infieles pero con permiso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas en el ambiente swinger existe una infidelidad, no. ¿Por qué? Porque tu pareja lo está viendo. Y la infidelidad real es cuando tu pareja lo hace a tus espaldas.
ahí sí es la infidelidad, y en ese caso no existe esa infidelidad, porque estás presente, estás viendo y estás compartiendo esa fantasía. Y ella va a respetar los límites que hayamos estipulado los dos. Voy a decir otra pendejada. O sea que esto de que somos infieles pero con permiso es como cuando el ratero está ahí y le puedes decir, chingate mi gorra, pero yo te doy permiso. Pues algo así. Digo, es una pendejada. Y algo así, porque fíjate que, por ejemplo, en el caso de la derivación que teníamos de las definiciones que hay de la mente swinger, por ejemplo, en el trío, en los tríos, el tercero, sea una chica o un chico que es el tercero, se escucha mal, ¿no? Pero realmente él es la fantasía de la pareja. Por lo tanto, él tiene que cumplir las fantasías de la pareja y tiene que hacer caso a lo que la pareja le diga. Oye, ¿y sigue ahí en Imperio? ¿Tú han visto que acepten de chile chiquito? ¿Quién sabe? Ahí sí no sabemos. No, digo, o sea, no me dimos. Ya han estado así en un movimiento. Ya te interesó. Dice que viene Chiva, yo ahí ahora ya no voy a ir. No, para ver si le entro, güey. No, pregunto por qué. Porque normalmente uno se imagina que la mujer espera lo más grande que pueda de un hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer nomás con que tenga hoyo, ya es lógica, aunque sea de pollo, ¿no? Pero a lo que yo voy, o sea, las mujeres sí se fijan en que, ay, está chiquito, yo no lo hago contigo. Ahí está grande, tú conoces amigas que digas, aunque esté chiquito, pero sabroso. Es que mira, es que aquí tiene mucho que ver algo importante. En el caso de, por ejemplo, si hay un trío o algo así, él es el que escoge. O sea, él sabe si sí o si no, si sirve o no sirve. Él sabe si, qué escoge. Si aguanta o no aguanta. Tú sabes qué escoge. O sea, él es el que escoge. O sea, y en el caso de una pareja, realmente el que manda es el caballero, es el hombre, ¿no? Y siempre la decisión la tenemos nosotros, si aceptamos o no aceptamos. Claro. Ya. Ok, entonces puedes decir que él es el filtro. Algo así. Sí, el hombre siempre... Y de este trata, ¿no? Porque tú, como dices, tú ya eres el tesoro, sí. Donde él está diciendo, órale, agarra del tesoro, pero yo sabré con quién y por qué. Y es más, como es como el aval, porque si yo respondo por este cabrón, porque sé que te va a tratar con cariño. Perfecto. Y es como, por ejemplo, los días jueves que tenemos acceso a partir de las 7 de la noche, es el único día que tenemos acceso para chicos solos. Pueden llegar, no sé, hasta 5, 6, 7. Tenemos un límite de 7 chicos solos. Y las parejas que van los días jueves son asiduas a chicos solos. Pero, sin embargo, sigue existiendo el límite del no. El respeto, o sea, sí. Siempre eso, aunque sea día exclusivamente para ellos, ellos tienen que saber respetar y tienen que saberse dirigir primero al caballero y después irse granjeando nada. Ya me imagino ese día los chicos que van solos, como buffet, todos sacan su chile así, a ver cuál quieres, qué chile quieres. Algo así, ¿no? Pero bueno, ay, Dios mío, señoras y señores, pues híjole, es un tema muy importante, muy interesante, digo, para despegar dudas. Y aparte, para invitar a nuevas parejas, bueno, quien quiera, porque luego andan parejas perdidas, pues váyanse ahí, se la van a pasar muy bien. Y sabes que también, Luigi, también sabes que creo, a lo mejor de lo que estoy escuchando, que también no nada más es como que pura diversión. Yo también siento que de momento puede haber parejas que pueden salvar su relación, ¿no? Porque también muchos de los divorcios y las broncas y todo eso también tiene mucho que ver con cuestiones de la intimidad, ¿no? Me platicó un amigo, ¿ah? Pero es verdad, yo siento que a veces con esto, eso de que luego suenan que dicen que la llama del amor y que todo eso, a lo mejor suena muy muy simbólico la llama del amor, pero realmente a lo mejor sí puede estar pasando algo, y considero yo que de acuerdo a lo que están platicando, puede ser una ruta de salvación y no necesariamente llegar a la ruptura, sino a volver a retomar algo. Sí, es cierto, eso es algo muy cierto. Imagínate, al rato ni te separas y ya se chingaron a tu vieja disputa, llámale. Sí, ¿no? Es que es verdad, mira, lo que decía él es, y es verdad, y eso es muy cierto, en el caso de los matrimonios normales, bueno, también somos normales, ¿verdad? Existe, por ejemplo, en los matrimonios la infidelidad. Sí. ¿Y por qué existe la infidelidad? Porque las mujeres... estamos educadas todavía antes, o sea, tenemos ese tabú y muchas veces nos cuesta trabajo abrirnos a expresar lo que sentimos y queremos. Igual, y quizás ellos también, quizás sí lo digan, pero uno va a decir, ay, no, si es que yo no soy esto, yo no soy lo otro. Pues perdóname, pero o sea, es mil veces mejor
compartir eso con tu pareja, a que lo haga a tus espaldas. Sí. Y es uno de los motivos por los cuales existe el divorcio, por la infidelidad, sí, y claro, por la falta de confianza que hay en el matrimonio, ¿no? Perfecto. Pues yo siento que a final de cuentas van a seguir viendo divorcios porque no creo que den este paso. Pero bueno, pues ya está una opción. Digo, tampoco es desechable ni descartable, ¿no? Coge una pareja, se salve, yo creo que valió la pena, ¿no? Vamos también con nuestro siguiente, no es patrocinador, pero vamos a dar una mención. Yo quiero que, pues más que nada contraten a uno de los mejores DJ que hay en la ciudad de Puebla. Que la verdad, yo lo he visto empezar desde abajo. Ahí sigue, pero le está echando ganas. No es cierto. Él es DJ H, date comercial. ¿Qué es lo que ofreces? ¿Qué es lo que vendes? Ahorita veo que tienes una promoción de 3,000 pesos. ¿Cómo está eso? Sí, fíjate que ahorita para tratar de apoyarnos y todo, pues las fiestas son muchos gastos y la música es de lo más importante a veces, ¿no? Entonces yo estoy ofreciéndole ahorita el servicio en 3,000 pesos, todo incluido. Audio, iluminación profesional. Toda la música la trabajamos con pantalla de 3x5 metros de tamaño. También vivo lejos, nomás que en la pantalla. Okay. Y con regalos, ya les incluimos regalos, sombreritos, corbatas, todo lo que se necesita para hacer el ambiente. 5 horas, karaoke, micrófonos inalámbricos por 3,000 pesos. Todo incluido en la promoción en este primer semestre de el 2018. Perfecto, y eso porque yo también le estuve diciendo, mete una promo para el programa. Sí, pues, ¿por qué? Porque tú tienes unos paquetes, ¿no? Que son más altos que eso, ¿no? Sí, de hecho, ahorita para lo que es el programa, también para toda la gente que nos ve, también hice un par de paquetitos más económicos. Hay un paquete básico de 1,500 y un paquete de 2,000 pesos también. ¡Órale! A veces no es una fiestototota, es una reunión y también quieren música. Pues un paquete, el primer paquete, el básico es de 1,500, el intermedio en 2,000 pesos y ya todo incluido 3,000 pesos. Y que luego se necesita, ¿no? Porque no es lo mismo que estés ahí con tu Bluetooth y dejes tu celular, al rato ya estás, oye, el ¡ah! ¡Ándale! ¡Quítalo, güey! Es que es por Bluetooth, pero... Sí, ¿no? Pues ya. O típico movimiento, nada. Ajá, bueno, o los comerciales del YouTube y cosas así, ¿no? Entonces... O ya se paró y están bailando aquí bien chido y claro que sí, estamos aquí y ya te corta el YouTube. Exactamente. Pero bueno, señoras y señores, ya contrátenlo. ¿A qué número, mi DJ H? 22-23-15-41-24. Ahí, contrataciones, WhatsApp, chisme. Están los teléfonos ahí en pantalla, perfecto. Ya saben, ahí estamos. Y igual vas a cualquier parte de la República. Sí, de hecho, sí, a cualquier parte de la República. Ya hemos ido también a otros lados. He estado en Cuernavaca, en Distrito Federal, en Ciudad de México. Y pues ya nomás ahí aplica cuestión de viáticos para ver la distancia y eso. Pero sí, la promoción se respeta. Y por allá vamos a andar en Tlaxcala también en este mes. Creo que en un par de semanitas más andamos por allá. Órale. Oye, si no te contratan para los huevos, ¿para quedarnos atrás en las camionetas? Ándale también, aunque sea gritando ahí como el diablo, ¿verdad? No, pero sí, aprovechando de los huevos, un saludo también para los amigos de Juventud de la Loma, del grupo de huevos de la Loma. También ahí ellos siempre me andan invitando. Toño de Marco dice, show, saludos, muy buen programa, Luigi, felicidades, hermano, excelente programa. Dice Héctor Flores, muy buen comentario, Wendy. Toño, el que dijiste ahorita de la infidelidad con permiso. Así es. Toño, bueno, lo sigue viendo más gente, de repente suben y bajan los views. Señoras y señores, porque nos alargamos, digo, la gente tiene que dormir, tiene trabajo mañana, pero este programa se queda grabado y ya subimos todos los programas a YouTube también, ya lo estoy subiendo. Eso es bueno. Para que también un día que estén en casa y tengan Wi-Fi, los estén viendo ahí directamente. Señores, señores, yo también me quiero dar mi comercial, si por ahí pueden poner un poquito de mis datos y todo. Soy Luis Cachetín. Mira, estoy manejando dos facetas. Yo inicié esto hace precisamente están invitados. Voy a hacer una fiesta en agosto, donde yo cumplo 10 años desde que por primera vez dije, voy a ser payaso y me maquillé. Desde esa vez, fue un 2 de agosto del 2008 que yo me metí de payaso. Este 2018 del 2 de agosto cumplo 10 años. Voy a hacer una fiesta donde voy a hacer una cena. Desde luego va a haber mucho baile y un comediante probablemente traiga yo de ahí de la Ciudad de México. No ocupas DJ. Y igual vamos a tener, va a ser un programa muy ameno. Okay. Y por ahí me tiene una sorpresa un amigo. Perfecto. Que ya me dijo que esté pendiente porque va a ser una sorpresa público abierto. Muy bien. Bueno, se va a poner padre a finales, a mediados de este año, señoras y señores. Yo inicié como payaso familiar, show de adultos, show de niños. Y no me suelta, mi hermano. Me siguen contratando. Me he vuelto fan de los niños. Y, ay,
pues tengo que más que nada apoyar, porque si un niño me requiere, pues digo, hasta que no haya un niño que ya no me quiera, hasta que haya un niño que ya no me quiera, ya no voy a ser yo familiar. Pero si me requieren, ahí estaré. Apenas estuve también en la casa de la niñez poblana, dando un show altruista para todos esos niños maltratados. Sí. Señoras y señores, si no quieren a los niños, no se embarquen, no hagan estupideces, están mal de la chingada cabeza. Apenas salió, creo que también un video, ¿no? Donde dejaron tirar a un niño. Una estética. Bueno, cosas así. Se me hace lo peor, ¿no? Y se merecen lo peor este tipo de personas. Pero bueno, ¿yo quién soy? Oye, también se nos pasó esto de... ahorita que me oí este tema, tenemos la sección Hablando al Chile. Ajá. Para la otra semana, miren, se los prometo, vengo a hablar de los chingados derechos humanos, sí, que ya es más para los pinches delincuentes, para la gente cabrona, que para la propia gente que trabajamos y estamos, sí, día a día. Me, sí, voy a informar, y si es posible conseguir un profesional en la materia, que tenerlo aquí y darles espacio de 15 a 20 minutos, porque mucha gente se queja de eso. Mucha gente, sí, dice, ¿qué onda? Están saliendo a diestra y siniestra delincuentes de la cárcel. Qué bueno que salieran y se rehabilitaran, pero no, vuelven a lo mismo. Por favor, no chinguen al que no tiene, por favor, chinguen al que tiene un chingo, y esos son los pinches políticos culeros de mierda, ojetes, come cuando hay, salta para atrás, rompe pistaches con los codos, cachagranizos, putos. Perdón. Sal de este cuerpo, pinche. Relájate, alma de, bichi, relájate. De ¿cómo se llama? De Armando Roa, sal de este cuerpo, Armando. Sí, porque dije, él se le metió hace 8 días ese pinche, sí, demonio. Se puso bueno. Pero bueno, señores, me desvío mucho. Hacemos todo tipo de show de adultos, show de niños, bueno, mientras ellos me requieran. Pero en show de adultos... Precio especial a políticos. Ándale, precio especial a políticos. Nos vamos a... mira, vamos a estar el 16 en el Roma, vamos a estar el 17 en la Santita, vamos a estar este viernes 9 de febrero en la cueva de Jack Tagle en Veracruz. Vamos a estar, ya me está ahí a mí, mi amigo, Moy, de ahí de Producción de Morusa, Moy, que voy a regresar a Veracruz. Estén pendientes, una fecha ahí en Veracruz, en Acapulco, en el puerto de Acapulco. Ya tiene ahí dos lugares donde se está presentando. Gracias, Moy, yo sé que por ahí estaremos nuevamente. Y vamos a estar en la Ciudad de México. Por ahí me estoy en pláticas porque me van a llevar de nuevo al huevón ahí de Pericuapa. Gracias. Andamos tocando puertas, oportunidades, y desde luego acompañado de mis bellas chicas. Ven para acá, Ani, por favor, para que esas plumas ya hasta las tienes como si fueran nalgas de borrego, todas aplastadas. Vete para acá, ya tienes sueño, mija. Ya mero nos vamos. Es que ella también es madre luchona y también tiene que echarle muchas ganas al otro día con su hija, ¿verdad? Perdón. Y aparte me está apoyando. Yo creo que ya le vamos a empezar a pagar ahora sí, ya. Porque ya está cayendo tu patrocinador. No, ella, y esto lo tengo que decir abiertamente, tanto a Mirra como ella, en este proyecto iniciaron, yo les hice la invitación y amablemente me dijeron, te apoyamos, y públicamente te quiero agradecer, Ani, por el apoyo, también a Mirra, donde quiera que esté. Vino un chamuco y se la llevó, bueno, más bien un chamaco porque es tu novio, pero porque está chico, y Anita, gracias por tu apoyo, y gracias a tus papis que te están dando permiso, y aparte a tu hermano, ¿cómo se llama tu hermano? A Javier. Ya me dijeron que es el padre postizo de tu nena, que está al pendiente cuando tú tienes que requerir a trabajar. Y una excelente chica y profesional, porque, oye, le han echado ganas ahí en el show. Ellas son parte de mi show de Luis Cachetín, ¿sí? La nueva imagen. Ellas van ahí, bailan, tienen una presentación y tienen una salida muy padre. Y sus ensayos, los vi. Ensayan mucho y tupido. Y desde luego son unas excelentes chicas que, la verdad, a veces... sin querer decimos cosas acá, pero es parte del show. Ellas saben que se les quiere y se les respeta. Y desde luego, ¿cómo se les cuida, Ani? A donde quiera que vamos, siempre, tanto Ani como Mirra, del show a la camioneta, y nadie se les acerca. ¿Estamos bien o estamos mal? Sí, está bien. Nos cuidas mucho y pues nos da seguridad. Sí, esto es lo importante, ¿no? Porque ya vieron que son unas chicas guapas y también...
nosotros tenemos nuestro movimiento, que es algo así como el swinger, el no es no, entonces de repente le quieren echar los perros ahí el DJ a Anita o a Mirra y decimos no, o el payaso de repente anda con el chile de lado, entonces a veces del lado de una, del lado de otra, entonces, pero es no es no. Oye, qué pendejadas digo, pero bueno, ellas son unas excelentes chicas, más que nada de mi equipo técnico, ¿no? Gracias por acompañarme, van dentro del show, nada de que quítamela, no las quiero, no. Tanto show familiar como adultos, desde luego con los ciertos vestuarios que se requieren para lo apropiado para cada ocasión. Exactamente, por ejemplo, para los niños, cuando vamos, les pongo vestuarios temáticos de enfermeras con bikinis, no, esta es otra babosada. Señoras, señores, ya estamos yéndonos, ya casi 2 horas de programa, pero con mucho gusto. Últimas palabras, creo que nos quedamos contigo, mi hermano, defendiendo, apoyando a los hombres. ¿Cómo les hacen la invitación? ¿Cómo pueden llegar? Y que las casas están abiertas, bueno, las puertas están abiertas de Hisperio. A ver, por ahí un consejo para toda la gente que nos está viendo, la poquita que ya nos está viendo. Un consejo. Pues lleguen con toda la actitud para divertirse. Hombres, respeten siempre a su pareja. Siempre mantengan el respeto y el límite que dicen no es no. Diviértanse juntos y pánsela contentos y felices. Perfecto. Wendy, igual alguien un saludito, algo de despedida. Ah, no, saludos a todos mis amiguitos del ambiente swinger. Que nos están viendo. Que nos están viendo, los que se están desvelando. Bueno, desvelados siempre han sido. Luego se amanecen, se atardecen, ¿verdad? Perfecto. Pero hacemos la invitación, perdón, cordialmente están todos invitados a Imperio Swinger. La dirección es Calzada Ignacio Zaragoza 479, frente al Estadio Cuauhtémoc, ahí tienen su casa. Pueden llegar con toda la confianza porque es un antro, tal cual, es un antro swinger, en el que pueden ustedes ver show como el de Luigi, que ha ido a hacer el show allá, como ahí el de también. Carlos Plata, también nuestro también, amigo Carlos Plata, y otros Luis shows Monroy. Más. Luis Monroy también, Luis Miguel, sí, no, ese se quedó, no manches, sí. No, le fue re bien al Luis. Ese lo dejaron como sanguijuela, todo chupado. Sí, 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 y también tenemos shows stripper para ellas y chicas para ellos. Para el 17. Quiero mandar un saludo a Aire Mendoza, a mi amigo, él es DJ, también es DJ, es su cumpleaños, fue el día de hoy, digo hoy porque, bueno, sí, todavía estamos antes de las 12. Felicidades, hermano, un abrazo. Sabes que se te quiere y se te aprecia mucho y sigue le echando un chingo de ganas, ¿sale? Mi buen amigo Aire Mendoza, que cumple años, un abrazote, mi hermano. Astro Azul SR dice, un saludo y felicitación para todos los del equipo del programa, de su amigo de siempre, Astro Azul, y mi tía Hermelinda. Un saludo para Hermelinda Linda, gracias. Y señores, señores, hemos terminado este bonito programa. Ani, ¿te quieres despedir, por favor? Saludos a alguien en especial. No se pierdan el siguiente martes a las 9 de la noche, 9:15, por ahí empezamos. No, pero no se lo pierdan a las 9 de la noche. A las 9 de la noche todos los martes. Perfecto. Ya los regalos, pero a los que se quedaron, si llegan a ver este anuncio, señoras y señores, yo voy a estar checando ahorita después de la transmisión. Vamos a hacer 2 preguntas, tú una, Wendy, y tú una, José Luis. ¿Qué pregunta te gustaría hacer de todo lo que hablamos de Imperio Swinger? ¿Algún, no sé, qué días abres, qué movimientos hay, algo que tú quieras? A ver, una, ¿cuál sería? ¿Cuántos derivados del ambiente swinger dijimos? ¿Cuántos? Nombramos ahorita. ¿Cuántos derivados, José Luis? Del movimiento swinger hablamos. Y busquen ahí, avísense todo el programa para que vean esa. La otra... Que nos expliquen lo del gamban, ¿te parece? Ándale, que nos expliquen el gamban. El gamban, ¿qué es el gamban? ¿Sale? El gamban y cuántos derivados dijeron ellos, que son muchos, ¿no? Pero dijeron con todo y el cuernudo, fue con el que terminamos. ¿Cuántos son? Yo voy a estar ahí al pendiente, que me diga esos dos. Yo me contacto por inbox, le mando la dirección y ya viene usted por su regalo. Y es más, viene usted el día del programa y aquí lo pasamos en vivo. Yo le doy un aventón porque yo voy del lado del sur o del norte y los acercamos a su casa o les damos pantalla. Así somos espléndidos nosotros. Sí es. ¿No? ¿Podemos hacer la última invitación? Échale la invitación. ¿Se puede? 18 aniversario, ¿verdad? 18. Ya, es lo que vi. A ver, ahí está rapidísimo, venga. Ok, los esperamos el día 17 de febrero festejando 18 años de José Luis Imperio, el Caballero Imperio, dentro del ambiente swinger, y también festejamos el Día del Amor y la Amistad, y por supuesto, como siempre se ha determinado Imperio Swinger, en traer los mejores shows a nivel República Mexicana, nacionales e internacionales. Traemos 2 shows totalmente sadomasoquistas, que son
Bella y Bestia, Halen y Lucian, y por supuesto, la chica porno Sex Mex Internacional, Eva Davay, ella es ucraniana y estará con nosotros en Imperio Swinger. ¿Qué más, mi vida? Ah, y vamos a tener de invitados especiales a los cuatro club swingers de la ciudad de Puebla y uno de la Ciudad de México, que manejan un concepto totalmente swinger. No se involucran en prostitución ni en cosas derivadas que no son. Son totalmente club swinger, que manejan un respeto para todas las parejas. Es algo muy importante para terminar. Que tengan muy en cuenta, por favor, para aquellas parejitas que deseen ingresar, que tengan esa curiosidad de ser swingers. Les recomiendo mucho que sepan, que averigüen bien a qué clubs van, porque hay clubs que ya no manejan lo que es el ambiente swinger. Ellos ya manejan prostitución, que inclusive hasta los anfitriones ya se derivan, ya no son swinger, ya son otras cosas que ya no van dentro del ambiente swinger. Y eso hay que cuidar mucho. Como parejas, como swingers que somos, hay que cuidarnos y hay que proteger lo que realmente es el verdadero ambiente swinger. Perfecto, Wendy. Se reportó Laos Estrada, dice, el gambam son de tres. Puede ser dos hombres con una mujer o dos mujeres con un hombre. Error. No. Ese es el trío. Es el trío. Ese es trío. El gam, dime que gané, dice, por fin, apoyándote siempre. Laos, vete el programa completo y ya vas a decir cuál es el gambam y de cuántas, ¿cómo dijimos? Derivaciones de tenemos ahí en el Imperio Swinger, cuántas derivaciones, hablaron como de 4, 5, 6, 7, 8, fueron 4 y díganos cuáles son sus derivados, ¿sale? Ahora sí, como la leche y sus lácteos. Señoras y señores, soy Luigi Cachetín, la comedia hecha payaso, estamos en el programa de Luigi K y su doble moral, gracias a Clemente, a Vania por la producción que nos hace favor y aguantar también. El programa estuvo desde una hora cuarto, 1:20, ya nos extendimos casi 2 horas. Qué bueno, eso es bueno. Gracias, es ahora bueno, sí está con gusto de apagarle. Sí. DJ H, gracias nuevamente por tu presencia, claro, sí, gracias a todos, por tu apoyo, gracias. Y que te caiga mucha chamba como a cada uno, sí, de ustedes, sí, en claro tu casa. Sí. A todos. Gracias, José Luis, perdón, gracias, Wendy, gracias, José Luis. Gracias a ti, por haber aceptado la invitación. Gracias a ti por tomarnos en cuenta. Y porque no cualquiera da la cara, ¿no? Cualquiera da la cara. Y ustedes dieron media cara porque se pusieron el antifaz. Sí, pues sí. Anita, se te quiere mucho como a Mirra, gracias por apoyarme. La verdad, les deseo lo mejor. Hoy es último día, no, no. Último día de Ángel. No, de Ángel. Se tuvo que ir Mirra porque por ahí tiene un asunto, está cambiando de casa Mirra. Más bien de infierno, porque ahora sí que sigue con el mismo marido, y entonces el mismo infierno, pero con el mismo diablo. ¿Cómo va a ser, Fran? Bueno, algo así, ¿no? Ahora sí que el mismo diablo, pero con diferente infierno. Algo así, pero bueno. Señoras y señores, soy Luis Cachetín. Gracias por escucharnos y vernos hasta esta hora. Yo sé que el programa lo van a ver por partes y espero que la parte que les toque. ¿Sale? Soy Luis Cachetín. Aquí en Luis Cay, su doble moral. Gracias, José Luis. Vámonos. Bye, bye. Venga, se va a hacer un gambán. Un gangnam style. Se aprendió, ¿verdad?